es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Trompeta.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tabernáculo, en sinceridad.
resurrección del Hijo del Hombre. Entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión. Son tiempos anhelados por tus siervos los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención. Hemos conocido en mí y el Mesías con una novia gentil y lo siento. 44.000 El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención. Hemos corrompido en mí el Mesías con una novia gentil y lo siento.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo y aprovechando estos medios tecnológicos que antiguamente los profetas querían vivir estos tiempos. Y vamos a tener un compañerismo en esta tarde. Esto es la lectura de nuestros mensajes gloriosos que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Eterno. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, tú cuando antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, tú iniciaste este programa, oh Padre amado, y tú nos escogiste, tú nos predestinaste, Señor, para que en este último tiempo nos dieras tu palabra gloriosa, oh Padre, razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, oh Padre amado. Entonces, esa es tu palabra, el alimento espiritual para vuestras almas, para nuestros corazones, Señor, eso es vida eterna, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente el alma, el corazón de los hermanos y hermanas que estarán también participando de esta lectura, de estos curiosos mensajes de los profetas Elías, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Apocalipsis 10:7 estaba en la cena, Señor, en el tiempo del profeta, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunciaste el siervo. Oh Padre amado, entonces nuestra realidad, nuestro tiempo, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, oh Señor Dios Todopoderoso, qué privilegio que tú nos has dado, Señor, entonces permite entrar rápidamente en la escena de estos gloriosos mensajes, que es tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Vamos a continuar en la lectura desde los párrafos 41. Párrafo 41 dice: un segundito que le vamos a ubicarle. Párrafo 41, donde nos quedamos el día de ayer. Párrafo 41 dice: mensaje Abraham y su simiente después de él. Ahora, qué lamentable. No saben que si son la simiente de Abraham, se tienen que separar de las cosas del mundo, porque el pacto le fue hecho a Abraham y a su simiente después de él. Abraham nunca entró a la bendición. Con razón en estos terrenos, allá en el colegio de Wheaton y allá en Asbury y allá en el de Moody, ¿a dónde vamos después en Chicago, en el Moody? ¿Por qué no tienen avivamientos como solían tener? Porque ustedes no se están separando, hijos de Abraham. ¿Cómo puede Dios lidiar en un lugar como ese cuando Él ni siquiera los puede hacer a ustedes vivir moralmente? Eso es correcto. Ustedes nunca podrán tener un avivamiento basado a tales cosas como esas. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, usted se enoja con nosotros. Que el Señor sea mi juez. Ven, 42. ¿Qué sucediera si... Pero si alguien no les dice a ustedes, si algo no sucede, ustedes van a terminar en un extremo de la cuenta suelta. Salgan de tal cosa. Ustedes que son, ¿qué de la iglesia metodista? Ustedes, gente metodista, cuando solían ir por el camino. Y ustedes metodistas aquí, cuando ustedes primero llegaron, cuando Asbury y ellos estaban aquí y tenían las reuniones chapadas a la antigua, cuando la gente caía en el piso con el Espíritu Santo, tirados allí, pateando y gritando y levantando sus manos, y ustedes le arrojaban agua en su cara y cosas así para volverla en sí. ¡Oh, Dios! Metodistas, ¿qué le sucedió a esa experiencia? ¿Dónde está hoy? ¿Qué sucedió? Algo falló. Ven ustedes se están desviando.
Todo el tiempo ustedes se están apartando del camino de la simiente de Abraham. 43. Ahora observen, Dios, la siguiente cosa. Ahora, eso fue justificación para darnos prisa. Ahora, ¿qué hizo Dios ahora en Génesis 12? Él salvó a Abraham por elección y Abraham fue justificado por fe, creyendo en la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bautistas, ¿es esa la manera que ustedes la obtuvieron? Metodistas, ¿es esa la manera que ustedes la obtuvieron? Santos peregrinos, nazarenos, pentecostales, ¿es esa la manera que ustedes la obtuvieron? Seguro que sí. Exactamente correcto. Ahora fíjense bien en la etapa de la jornada. Ellos siguieron adelante. Para apresurarnos ahora, quiero que vayan conmigo al siguiente lugar, ahora a Génesis 15. Hay muchas cosas allí que pudiéramos tomar semanas y semanas y semana tras semana en ello. Pero solo para traer estas etapas a ustedes, para mostrarles a ustedes lo que él hizo. En el capítulo 15, Abraham se empezó a preguntar, ¿cómo sabré estas cosas? Entonces Dios confirmó el pacto con él. Él le dio a él una confirmación del pacto. En Génesis del capítulo 15 encontramos eso. Cuando él completamente se separó, Lot se fue a Sodoma y el anciano murió y Abraham se separó y se quedó solo. Entonces Dios le empezó a hablar. 44. Bautistas, hagan eso. Metodistas, hagan eso. Pentecostales, hagan eso. Sepárense de las cosas del mundo y vean si Dios no les empieza a hablar a ustedes. Sepárense de las cosas de esta vida y vean si Dios no les hablará. Pero cuando él lo hizo completamente, él dijo, siendo que tú me hiciste una promesa de un hijo y yo ando y sin hijo y mi único heredero es ese Damasnesco Eliezer, dijo, ¿cómo se va a hacer? Ahora, escuchen atentamente todos ustedes ahora allí. Abraham fue justificado por fe allí en Génesis 12. Ahora, ahí está la doctrina de Juan Wesley. Ahí está la santificación de ustedes o la confirmación del pacto. 45 el párrafo. Recuerden, Abraham tomó una cabra, una becerra y tres animales. Una cabra, un carnero y una becerra de 3 años. Esos tres siendo la confirmación. El número 3. Como les vuelvo a decir, que se fijen, de 3 años, y él los mató y los partió por la mitad. Es correcto eso. Luego él tomó una tórtola y un palomino, lo cual representa sanidad divina, pero no los partió. ¿Se fijaron en eso? Él no. La Biblia dice que él, cuando ustedes lean esto otra vez después que yo me vaya, fíjense que nunca partió el palomino ni la tórtola. ¿Cuál fue la razón? Es que hubo un cambio en el pacto de Cristo del Cordero al Cordero de Dios, pero la sanidad divina siempre ha sido basada sobre su fe. Él nunca partió la tórtola, las aves. Él las puso allí, pero él sí partió los sacrificios de 3 años. Párrafo 46. Ahora, ¿qué fue eso? El derramamiento de la sangre, el primero de la simiente de Abraham en las edades de la iglesia. ¿Creen ustedes que las edades de la iglesia empezaron después de Pentecostés? ¿Creen ustedes que ese primer grupo allí de judíos y demás? ¿Creen entonces que la primera reforma de la iglesia llamada a salir fuera para el rapto fue el grupo de Lutero? Seguro que sí fue. Él predicó, el justo vivirá por fe. Él rehusó aceptar que la comunión, la hostia, era el cuerpo literal de Cristo y la arrojó al suelo. Ese joven sacerdote Martín Lutero y predicó, el justo vivirá por fe. ¿Es correcto eso? Juan Wesley predicó santificación, la segunda obra definitiva de gracia. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén, separándose él mismo de las cosas del mundo. 47. Ahora bien, él lidió con Abraham bajo justificación. Entonces la simiente de Abraham fue Martín Lutero, bajo justificación. Ahora él va a Abraham para la confirmación del pacto. Y él también viene aquí a la simiente de Abraham para la confirmación del pacto, para regresar a la sangre, la muerte del sacrificio. Oh, ¿lo ven ustedes? Digan amén si ustedes lo ven. La congregación dice amén. Oh, escuchen, entonces él regresa al sacrificio. Observen, permítanme solo tomar un minuto sobre cómo el sacrificio fue confirmado y nos apresuraremos. Ahora fíjense rápidamente, ¿qué hacemos cuando confirmamos un pacto? Por ejemplo, este hermano aquí, póngase de pie un momento.
Usted es un pastor, tiene una iglesia. Usted dice, ¿tiene usted una iglesia? Muy bien, mire, ¿tiene usted una iglesia? Muy bien, póngase de pie solo un minuto. Usted tiene una iglesia. Usted dice, hermano Branham, salgamos y comamos juntos. Muy bien. ¿Vendría usted a mi iglesia y llevaría a cabo un avivamiento? Párrafo 48. Veamos, oh, le diré que haremos cierta y cierta cosa. Sí, yo haré eso. Estreche mi mano, amigo, eso es, estaré allí. ¿No es así? De esa manera confirmamos nuestros pactos. ¿Es correcto eso? Con un estrechón de manos, comemos algo, estrechamos manos, estamos de acuerdo. Ese es nuestro compromiso uno al otro. Nuestra mano derecha, estrechémosle. Lo haremos. Eso es un pacto de los Estados Unidos. Bueno, ¿saben ustedes cómo lo hacen en Japón? Ellos salen y comen algo y cuando regresan y van a hacer confirmar su pacto, ellos consiguen un pequeño frasco con sal y se separan y se arrojan sal uno al otro. Esa sal es para contactar un sabor. ¿Ven ustedes? Lo cual significa que ellos, así es como ellos confirman su pacto. Párrafo 49. Pero, ¿saben ustedes cómo lo hacían en el Oriente en los días de Abraham? Espero que yo no rompa nada de valor. Esta cartita aquí tiene un pedacito de tela en ella, pero yo quiero usar algo. Ellos llevaban esos sacrificios y mataban un sacrificio. Ahora, ¿ustedes entienden los tres sacrificios en esta ocasión que significaban las tres razas, las tres generaciones y demás? Para nosotros, tres edades de la iglesia y demás, o del llamamiento de la iglesia. Y entonces ellos mataban ese sacrificio, se reunían y sobre el pergamino, lo cual era la piel del cordero, ellos escribían, estoy de acuerdo en hacer esto, eso y lo otro contigo. Sí, nosotros haremos eso. Muy bien, ¿cumplirás con esta obligación? Lo haré, yo la cumpliré. Muy bien, ¿harás esto y eso? Sí, lo haré, yo cumpliré. Párrafo 50. Por último. Muy bien, ellos mataban el sacrificio, ellos se paraban allí entre esos sacrificios, levantaban sus manos a Dios y hacían un voto. Si ellos rompían ese pacto, que el cuerpo de ellos fuera como el de ese cuerpo muerto que ya hacía allí. Luego ellos tomaban esto y lo partían por la mitad. Uno tomaba una pieza y el otro tomaba la otra pieza. Miren, no hay manera alguna en el mundo de ensamblar eso junto o cola de Milano. Otra vez, tiene que ser la misma cosa cuando nos juntamos. Yo tengo mi parte de ello, él tiene su parte. Ahora, ¿qué hizo Dios? Él le iba a decir lo que él iba a hacer. ¿Cómo él lo iba a hacer por medio de un sacrificio? ¿Cómo él lo iba a hacer un padre de naciones? Y sin embargo, todavía no le había dado ese nombre, pero él lo iba a hacer un padre de naciones. Y él mató el sacrificio hablándole a él de esto. Ahora observen, ¿qué vio Abraham? La primera cosa que él hizo después de matar el sacrificio, él mantuvo las aves alejadas del sacrificio hasta la caída del sol. Ya a la caída del sol, ¿qué sucedió? Un sueño profundo sobrecogió a Abraham. ¿Es correcto eso? Génesis 15. Un sueño profundo sobrecogió a Abraham. ¿Qué es eso? La muerte para todo ser humano, toda la simiente de Abraham. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Abraham y su simiente después de él. Párrafo 51. ¿Qué sucedió después del sueño profundo? Entonces el temor de una oscuridad cayó sobre él. Luego de eso vino un horno humeando, a donde todo pecador va, al infierno. Pero después de eso pasó una lucecita blanca, y esa lucecita pasó entre el sacrificio, sacrificio divino, dividido, sacrificio
dividido. Dijo, ¿ves tú lo que voy a hacer, Abraham? Una lucecita. Dios es una luz. Y él pasó entre ese sacrificio dividido. Esas piezas allí de cuerpos muertos. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba haciendo el pacto. Amén. ¿Por quién juró él? Por sí mismo. Amén. Él no podía jurar por nadie más grande. Ustedes siempre juran por alguien más grande que ustedes. Así que no hay nadie, dice la Biblia, por el cual él podía jurar, porque él es el más grande y juró por sí mismo. ¿Por qué? Él guardará el pacto con Abraham y su simiente. ¡Aleluya! Yo juro por mí mismo que nunca variaré una sola palabra de mi pacto contigo o tu simiente después de ti. ¿Qué de eso, hermana? ¿Qué de eso? Yo guardaré mi palabra. Juró por sí mismo. La Biblia dice que él lo hizo. Yo guardaré mi pacto. Yo te juro, Abraham, que yo lo haré. Hermanos legalistas, no es mi intención pellizcarles duro, pero solo les quiero decir una cosa aquí, solo por un minuto. Miren aquí, miren lo que él hizo. ¿Cómo lo hizo él? ¿De qué estaba hablando él? Seguramente que son los bastante espirituales como para captarlo. ¿Qué hizo él? Cristo fue esa simiente real de Abraham que fue prometida. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. ¿Qué hizo él con él? Él lo llevó al Calvario. Él vivió en la tierra. Él probó que él era el Mesías por señales y prodigios, sabiendo los secretos del corazón, percibiendo sus pensamientos, probando que él era el Mesías que iba a venir. ¿Hemos enseñado eso en esta semana? Amén. ¿Lo dice así la Biblia? Amén. ¿Lo dice así la palabra de Dios? Amén. Él probó que él era el Mesías. Amén. ¿Qué hizo él con él? Él lo llevó al Calvario y él lo partió por la mitad. Levantó su cuerpo al tercer día para su porción y lo puso a su diestra. Y envió a su iglesia el mismo espíritu que estaba sobre Cristo. Aleluya. Para hacer la misma obra y la misma cosa que él hizo. 52. En donde el pacto de ustedes produce beneficios. Cuando esa real y genuina iglesia de Jesucristo se reúna en la resurrección, ese mismo espíritu que estaba en Cristo tendrá que ensamblar a la perfección con ese mismo pacto. A mí no me importa qué clase de relación tenga el metodista, el bautista, el pentecostal o la que ustedes tengan. Si el espíritu de Cristo no está en ustedes, entonces ustedes no son simiente de Abraham y no están en el pacto, porque allí es donde él escribió el pacto. Amén. Si ustedes difieren con eso, lean su Biblia. Entonces el espíritu que estuvo sobre Cristo, está sobre la iglesia. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo es pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo estaré allí hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. 53. Vergüenza les debería de dar a ustedes, metodistas incrédulos. Para ustedes, bautistas incrédulos. Para ustedes, pentecostales incrédulos, que reclaman ser la simiente de Abraham. Y luego disputan su palabra y dicen, los días de los milagros ya pasaron. Dios juró por medio de un juramento que él guardaría esa simiente viva en toda nación, en toda generación. La simiente de Abraham, amén, pero por la sangre. Él lo confirmó en el capítulo 15. Ahora,
Sigamos un poquito más adelante. ¿Qué hizo él? Justificación por fe, por creer. Justificación para su simiente. ¿Es correcto eso? A través de Martín Lutero. Santificación por la sangre. ¿Es correcto eso? Santificación para su iglesia a través de Juan Wesley. Ahora, ¿qué? Abraham de 100 años de edad, 54. Denle vuelta a la siguiente página en su Biblia, el capítulo 17. Vean si Dios guarda su palabra. Abraham es un hombre anciano. Él tiene 100 años de edad. A él le faltaba un año. Él tenía 99 años. Y el Señor le apareció en el nombre de El Shaddai, el de pechos. Discúlpenme, jovencitas, mis hermanas. Él proviene de la palabra uno fuerte. Shad significa pecho. Shaddai significa con pechos. Dios, él dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, si ustedes tienen una Biblia Scofield, o si ustedes tienen una Thomson Chime, o si ustedes consiguen el Dialogue Enfático, o cualquier comentario, ustedes se fijan que se abre más cuando se busca esa palabra. Cuando él lo llamó eso, él lo llamó el, le apareció en el nombre de El Shaddai. ¡Qué mensaje tan maravilloso para un anciano que había estado creyendo esa promesa por 24 años! Y la Biblia dice, él se fortalecía todo el tiempo. ¿Cómo te sientes, Sara? No siento diferencia. ¡Gloria a Dios! ¡Lo vamos a tener! Pasaron 15 años. ¿Cómo te sientes, Sara? Bueno, no me siento ni un poquito diferente. 55. Escuchen. Voy a ser realmente muy claro. Y ustedes escuchen. ¿Ven? Ella había cesado de ser una madre, o mejor dicho, de ser una mujer. Ustedes saben, los 28 días desde el tiempo que ella era una niñita. Cesa como a los 40, 45 años. Y cuando Dios la llamó, ella había pasado eso hacía 30 o 20 años. Ahora, miren en dónde está ella. Ella tiene 75 años. Sí, ella tiene más que eso. Ella tiene 81 años de edad. Pero miren, en lugar de Abraham volverse más débil, ¿estaban listos? En lugar de Abraham volverse más débil, cuando vio que no sucedía, la Biblia dice que él se fortaleció más. Amén. Y para nosotros aquí tiene que suceder en un instante o decimos, ven, les dije que no hay tal cosa como sanidad divina. Yo perdí mi sanidad. Usted es una pobre excusa de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham cree igual que Abraham creyó. Amén. No importa qué, cuánto tiempo, lo que alguien dice, va a suceder de todas maneras. Dios así lo dijo. Abraham y su simiente después de él. 56. Bueno, déjenme decirle, hermano Branham, no soy digno de recibir sanidad. Les acabo de decir, no es nada que ustedes hicieron. Es lo que él hizo. Ustedes siguen pensando que son indignos. Miren esto. ¿Qué si una yegua en el tiempo de la Biblia hubiera dado a luz un potrito? O si tuviera un, digamos que él tenía una mula, y esa mula nació y ambas orejas estaban gachas. Su cola estaba parada derecha hacia arriba. Sus ojos estaban viscos. Sus piernas estaban zambas. Bueno, si él se pudiera mirar en un espejo y pensar, solo diría, ¡ay de mí! Ellos nunca me alimentarán. Ellos me golpearán en la cabeza cuando salgan y me vean. Pero, ¿qué si su madre estaba bien instruida en la ley? Ella diría, espera un momento, cariño, espera un momento. Yo sé que tú eres una criatura de aspecto horrible. Tú no sirves, pero tú vas a vivir porque hay una ley de Dios que dice que tú naciste bajo una primogenitura. Tú eres mi primogénito. Oh, Dios, 57.
¿por qué quiere usted ser un presbiteriano? ¿Por qué no regresa a ser uno de Pentecostés, como fue en el principio, la primogenitura? Usted sería un Pentecostés presbiteriano. Usted sería un Pentecostés metodista. Regrese a la primera iglesia de la manera que empezó. Diría, tú naciste bajo una primogenitura. Te diré esto. Si tú naciste bajo una primogenitura, ¿sabes tú lo que va a suceder? ¿Lo que va a acontecer? En la mañana, cuando ellos salgan al apacentadero para verte, ¿sabes tú lo que ellos van a hacer? Ellos no te van a golpear en la cabeza, porque tú vas a vivir, pero van a tener que tomar un cordero sin imperfección en él. Amén. Y ellos van a llevar a ese cordero que ni siquiera tiene imperfección en él, y ese cordero tendrá que morir en tu lugar. El sacerdote nunca te verá. Amén. 58. ¿Pueden verlo? No se miren a ustedes mismos. Miren a su sacrificio. Dios no los mira a ustedes. Él mira su sacrificio, el cual es Cristo. No se miren a ustedes mismos. Yo no soy digno. Ustedes no son dignos. Nadie es digno, pero Él es el que es digno. Yo no estoy dependiendo en lo que he hecho, en lo que soy, o en yo nunca lo lograría, sino que estoy recurriendo a lo que Él hizo. Allí es en donde yo estoy confiando, en lo que Él hizo. Él es mi sacrificio. Yo no soy digno de sanidad, no, Señor. Señor, yo debería haber muerto hace mucho. Yo ni siquiera debería haber nacido, pero yo vivo, yo tengo vida eterna, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por mí. Amén. Él tomó mi lugar. Yo era patizambo, bizco y en toda clase de condición, pero Él tomó mi lugar. Espiritualmente hablando, yo estaba todo torcido y hecho todo un lío, pero Él tomó mi lugar. Así que Él me hace un hijo de Dios perfecto, una hija de Dios perfecta. El sacrificio de Él lo hizo, no el mío. Yo no tuve nada que ver con ello. Yo nací todo deformado, de todas maneras. Pero yo no confío en lo que yo he hecho. Yo confío en lo que Él hizo, ¿ven? En lo que Él era. Eso es lo que es. 59. Ahora, ¿qué le dijo él a Abraham? Tú eres un anciano de 100 años de edad, Abraham. Tú tienes 99, pero yo soy el Shaddai. Yo soy el que tiene pechos. Ahora estamos en él. Pasamos el primer empalme. Justificación. Justificación. Santificación. Santificación. Ahora recuerden. Esas fueron cosas que Dios prometió e hizo a Abraham. Pero aquí él dijo, yo soy el Dios con pechos. Mira, tú estás viejo, Abraham. Tú tienes 100 años de edad, pero para mí, tú no eres más que un bebé. Amén. Así que yo te daré una promesa. Y yo soy el Dios con pechos. Yo soy el fuerte. Reclínate sobre mi regazo ahora. Y mamá, y mama de mí. Mi fuerza dentro de tu cuerpo débil, preparándolo para el milagro. Eso es lo que él hizo para los pentecostales después de la edad de Wesley. Él permitió a los pentecostales que mamaran la propia fuerza de él, su propio Espíritu Santo, como un bautismo dentro de sus cuerpos débiles para darles fe para el rapto, para darles fe para los milagros. Yo soy el Shaddai. Lo que él hizo a Abraham y a su simiente después de él. Fíjense bien. Creyendo. Dios confirmando. El pacto de sangre ahora. Él mismo inyectando su fuerza dentro de su pueblo. Amén. Párrafo 60.
¿Qué significa la palabra santificación, ustedes buenos metodistas? Santificación, ¿la cree usted, hermano Branham? Ciertamente que sí la creo. Es la palabra de Dios. ¿Cree usted en Juan Wesley? Absolutamente. Él era el ángel del pacto de su edad, la edad de Filadelfia. Lutero era el de la de Sardis, allá en el pasado. Eso es exactamente correcto. Y tenemos uno que viene, el cual va a ser un profeta. Él estará en la de Elías, exactamente. O ustedes dicen, él habló allí de Juan. No, no, ese es Malaquías 3. Yo envío mi mensajero delante de mí. Pero recuerden, el Elías que iba a venir, el mundo iba a ser quemado con fuego ardiente antes de la venida del gran día del Señor. Y no se quemó cuando vino Juan. Lea la Biblia, hermano. ¿Ven? Fíjense bien lo que él hará. Fíjense en él, como lo dice en la última parte de Malaquías 4. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Es correcto eso? Y conjunción, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ven esa doble venida de Elías? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos. Abraham y su simiente después de él predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Lee. Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Abraham y su simiente después de él. Párrafo 61. Ahora sé que esos hombres se paran hoy y dicen, yo soy Elías, yo soy Elías. Oh, esas son tonterías. ¿Observaron? Noten lo que sucedió. Los corazones de ¿quién? Los hijos. Los corazones de los padres a los hijos. En la primera venida de Juan, él volvió los corazones de los antiguos padres ortodoxos a este mensaje joven. Los hijos. Pero en la segunda venida, él debe volver los corazones de los hijos de ahora y volverlos a la fe de los padres de Pentecostés del principio, tratando de restaurarla de nuevo. 62. Él será uno que odia a las mujeres, amador de la naturaleza. Él no pertenecerá a ninguna organización. Dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, por padre, ni tampoco pertenecía a Juan, ni tampoco Elías. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No vendrá a decir, yo soy metodista, bautista, o presbiteriano, o pentecostal. Él pondrá la raíz, el árbol, el hacha a la raíz del árbol. Él aparecerá en la escena uno de estos días. Solo obsérvelo. Ellos lo odiarán. Pero después de su mensaje, el juicio azotará la tierra. Él se apartará a alguna parte para que los juicios puedan azotar. La pequeña mujer allá, ustedes la recuerdan. Ella tenía un esposo, un hombre, por cabeza. Él murió cuando entró la Confederación de Iglesias. Cuando Elías salió, él fue enviado a ella y ella estaba contenta de recibir entonces el mensaje del profeta. Así que él la sustentó por medio de la ayuda de Dios. 63. Ahora, observen a Abraham sacando, nutriéndose de toda la fuerza de Dios, que metiendo dentro de él fuerza para estar listo para tener ese niño a la edad de 100 años. No únicamente es él el que tiene pechos, sino que es el que satisface. El pequeño bebé cuando esté enfermo, y muy enfermo, la madre se lo lleva a su pecho y él empieza a mamar la fuerza de ella dentro de su cuerpo enfermo. Y mientras se está poniendo bien, se está satisfaciendo. Así también es el verdadero hombre que se ha aferrado de Dios y está mamando el Espíritu Santo dentro de él, sabiendo que él está satisfecho de que Dios va a hacer que toda palabra se cumpla. Él es la simiente de Abraham. Esa es la real y verdadera simiente de Abraham.
A mí no me importa lo que alguien más diga. Él dice, si Dios así lo dijo, eso lo concluye. Yo digo, amén a ello. Y él está satisfecho que va a suceder. Ustedes lo van a zarandear a él de un lado al otro. El doctor se pudiera parar allí y decir, permítame tomar su pulso. Usted se está muriendo. No lo estoy. 64. O solamente estás todo confundido. Bueno, vale más que regreses a tu trabajo porque no hay tal cosa como ese Espíritu Santo. Usted no sabe de lo que está hablando. Yo me he aferrado de El Shaddai. Amén, amén. Yo sé en dónde estoy parado. Todo demonio se pudiera parar y arrojar fuego en su rostro. Él todavía no lo dudaría. Él entraría directo al horno de fuego ardiente como los jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque él es la simiente de Abraham. No importa cuánto tiempo tome, sea orado por él, ungido con aceite, o lo que haya sido por lo que él pasó, él lo aceptó de alguna manera. Fe le da a él que crea que va a ser sanado. Él va a ser sanado, eso es todo. Él cree que él se va en el rapto. Nada lo puede impedir. Él cree que el Espíritu Santo está en él, porque él ve las señales literales del Espíritu Santo. Vale más que le dejen de hablar. Ustedes le pueden enseñar toda la teología en el mundo. Él no lo haría. Él no les creerá a ustedes, porque él sabe lo que dice la Biblia. Él sabe que él se ha aferrado de algo que es real. Eso es cuando Dios dio 65. Ahora, ¿pueden ver lo que él le hizo a Abraham? Justificación. Justificación a su iglesia, su simiente. Santificación por medio de huello. Ese gran mensajero, santificación, también allá. Pentecostés a través de allá. Pentecostés a través de aquí. ¿Ven? Pentecostés. Mamando, trayendo. ¿Cuántos entienden que cuando él fue El Shaddai, él vació su propia fuerza dentro de Abraham? Él nunca hizo nada sino hacerle promesas, promesas. Pero aquí él mismo se está vaciando dentro de Abraham literalmente. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice a mí. Eso era el Espíritu Santo. Justificación es lo que ustedes creen. Santificación es lo que la sangre hizo por ustedes. Ustedes son santificados por creer. Pero cuando ustedes son llenos con el Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo mismo. Oh, la persona. No una imaginación, no alguna clase de psicología, sino la persona del Espíritu Santo. Y para usted, mi hermano de la ciencia cristiana, y para ustedes que no creen que el Espíritu Santo es una persona, él es un pronombre personal. La Biblia dice, cuando él, el Espíritu Santo, venga, él dará testimonio acerca de mí. Él es una persona, no un pensamiento. Él se amamantó, no de los artículos de las promesas, sino que él tenía ahora la vida literal de Dios fluyendo dentro de él. Eso es lo que hizo la edad pentecostal. Ahora, ¿qué llegó a ser él entonces? Un hijo. Amén. Ahora nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, sabemos, ahora tenemos solo como unos 15 minutos más. 66. Es de nuestro conocimiento lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una cosa que acontecía cuando el hijo nacía en un hogar. Ahora, estén seguros de captar esto. ¿Están ustedes escuchando? Digan amén. La congregación dice amén. Yo sé que ustedes piensan que yo estoy loco esta tarde, o quizás todo el tiempo, pero yo quiero que ustedes lo capten. Ahora, fíjense bien lo que él hizo. Cuando un hombre nacía, o mejor dicho, cuando nacía un niño dentro de una familia, él nacía siendo un hijo. ¿Es correcto eso? Pero todavía no tenía herencia. Él tenía que tener un tutor. ¿Es correcto eso? Miren, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, allí fue donde los pentecostales cometieron un gran error. Dijeron, gloria a Dios, lo tenemos. Eso lo concluye todo. No, 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 no. En la Biblia, cuando un bebé nacía en la granja de un hombre, él buscaba en todas partes y contrataba el mejor tutor que encontraba.
Les diré de un hermoso despliegue de ello. Es el capítulo 17 de San Mateo, en el monte de la transfiguración. Si ustedes quieren anotar eso y leerlo, ¿cómo es que Dios hizo con su propio Hijo exactamente como Dios no? Él tiene que cumplir sus propias leyes. Él no puede violar sus propias leyes o romper sus propias leyes. Él no puede ser Dios y justo y hacer eso. Y Él las tiene que cumplir para ser justo y santo y recto. Noten ahora lo que Él hizo. 67. Cuando nacía el bebé, el padre estaba ocupado en sus negocios. Así que él contrataba al mejor tutor que podía contratar para criar al niño. Y entonces el tutor traía el reporte al padre de cómo el hijo iba progresando. ¿Es correcto eso, hermanos? Nosotros sabemos de allí en Gálatas y diferentes lugares donde la Escritura habla de ello, y era llamado el posicionamiento del hijo. Escuchen ahora por unos cuantos minutos más. Ahora, ¿qué si el tutor venía? Ahora recuerden, el padre encontraba, si él amaba a ese niño, él le daba el mejor tutor que él podía encontrar. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ese era su hijo. Ahora él no quiso conseguir un tutor allí que lo quisiera adular y decirle una mentira tocante al niño. Él quería saber exactamente lo que estaba sucediendo con ese niño. Así que él contrataba un tutor verdaderamente bueno y el tutor llegaba. Ahora, si el muchacho estaba progresando y comportándose bien, como el tutor se ha de haber sentido al ir y decir muy bien, pero ¿qué si ese muchacho solo fuera un renegado, no prestara atención, no hiciera nada como el padre? ¿Cómo el tutor se ha de haber sentido al ir y decir, sí, señor, él no se está comportando muy bien? No, señor, lo siento, pero él no se está comportando muy bien. 68. Ahora, ustedes miembros tibios de la iglesia, yo les voy a dar duro a ustedes. ¿Qué piensan ustedes cuando Dios puso a su hijo aquí, la iglesia? ¿Qué clase de tutor Dios consiguió para él? ¿Un obispo? ¿Un papa? ¿A quién envió él para criar a su hijo? Al Espíritu Santo. El obispo tendrá cuidado de decir cosas agradables, pues quiere lisonjearlo para ser arzobispo y toda clase de supervisores estatales y todas esas otras clases de cosas. Pero el Espíritu Santo traerá el mensaje verdadero ante el Padre. Sí, Señor. Así que, ¿cómo piensan ustedes que el Espíritu Santo se siente cuando va ante el Padre y dice, tus mujeres pentecostales se cortan su cabello? Padre, ellas están usando maquillaje como el resto de ellas lo usan. Ellos ya no van a reuniones de oración. Tus hijos no predican en contra de ello. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿O ellos se han ido tras los grandes programas de edificación? Ellos no comprenden que yo dije, yo voy a preparar lugar para vosotros. Sí, ellos han llegado a ser terrenales. Sí, ellos quieren tener la organización más grande. No, ellos no les dicen eso a las mujeres. Ellos no les dicen eso a los hombres. Tienen miedo porque ellos dan bastante dinero en el plato. Como se ha de sonrojar el Espíritu Santo al despedirse de Dios. Vergüenza nos debería de dar. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo puede él alguna vez darle algo a ese hijo? ¿Saben ustedes lo que le sucede a ese hijo? Él siempre es un hijo. Seguro que sí, sí, señor. Pero no tiene herencia. 69. Pablo dijo, no sea que habiendo predicado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él no llega a heredar. Ese muchacho siempre es un hijo, pero él simplemente es un hijo renegado. ¿Pero qué si el tutor va y dice, oye, ¿sabes qué? Ese muchacho tuyo es un, disculpen la expresión, espero que no sea sacrílego. Él es una astilla del mismo palo. ¿Sabes qué? Él es exactamente como tú. Él hace exactamente la misma cosa que tú hiciste. Déjame decirte, cuando él ve algo mal, se para allí mismo y lo expone.
puedes poner tu confianza en él. Como el padre ha de decir, sí, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Miren, yo todavía estoy hablando de la simiente de Abraham. Yo no he dejado eso, todavía estoy hablando de eso. Ese es mi hijo. ¿Saben ustedes lo que el padre hace después que ese muchacho llega a ser aprobado para ser un hijo? Bueno, dice, la Biblia dice esto, pero por supuesto, ahora el presbítero estatal me echaría si yo predicara eso. Y si yo les digo que reciban el Espíritu Santo, dice, ellos no creen en eso, pero yo creo en santidad. Oh, no. Sanidad divina. Nosotros, te diré lo que vamos a hacer. Juntaremos un montón y echaremos fuera toda esta cosa aquí de sanidad divina y todo ese escándalo. Ah. Pero la Biblia todavía lo enseña, hermanos. Eso todavía es la palabra de Dios. Si ustedes son simiente de Abraham, ustedes se pararán por ella independientemente de otra cosa. Nada los detendrá. Eso es correcto. Sea un obispo metodista o un superintendente bautista o un padre presbiteriano o un sacerdote católico o un papa o lo que pudiera ser. Nada los va a detener a ustedes. Si son una verdadera simiente de Abraham, correcto. Solo permanezcan allí. Sí, Señor. Ustedes no están sacando sus recursos de algún sistema hecho por el hombre. Ustedes los están sacando de arriba, del Shaddai. Aleluya. Eso es correcto. Predíquenlo de todas maneras. Y sin importar a quién lastime, ustedes predíquenlo de todas maneras. El Padre dice, yo escribí mi palabra exactamente de esa manera. De esa manera yo quiero que sea predicada. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, Abraham y su simiente, después del servicio predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. A continuación, párrafo 71 al 80. Le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Abraham y su simiente después del párrafo 71. ¿Saben ustedes qué sucedía después? ¿Saben qué tomaba lugar? Ellos efectuaban una ceremonia para ese hijo. Ellos tomaban ese hijo y le ponían un vestido especial. Ustedes saben que eso es correcto. Lo ponían en un lugar público y efectuaban la ceremonia de adopción. Y posicionaban a ese hijo. Desde ese momento, ese nombre del hijo era tan válido en el cheque como el de su padre. ¿Es correcto eso? Ahora, Dios hizo lo mismo con su hijo. Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y fue arriba del monte. Y cuando él hizo algo importante, él llamó a tres del cielo, Moisés, Elías y Cristo. Y él tenía tres testigos. Y cuando ellos dijeron, edifiquemos tres tabernáculos aquí, tendremos una denominación llamada la de los profetas, tendremos una llamada la de la ley, los adventistas y nosotros. Antes que Pedro terminara de hablar, cuando se llevó a cabo lo sobrenatural, él se puso todo emocionado, él quiso formar una denominación. Allí es donde ustedes, hermanos de la lluvia tardía, cometieron su error. Allí es donde ustedes, asambleas de Dios, cometieron su error. Allí es donde ustedes, unitarios, cometieron su error. Allí es donde ustedes, iglesia de Dios, de profecías, y todos ustedes cometieron su error. Ustedes vieron que se llevó a cabo lo sobrenatural. Y ustedes quisieron trazar un pequeño círculo alrededor y decir, estos somos nosotros. ¿Por qué no lo dejan en paz? Si no es de Dios, llegará a nada. Y si sí es Dios, ¿cómo pueden desarraigarlo? Perdurará para siempre. 72. Sigan adelante, mantengan sus ojos en el Calvario. Continúen sacando de él Shaddai. Eso es correcto, quédense con ello. Producen cuestiones y ustedes mismos se separan. Eso es lo que el diablo dice. Bueno, ya puedo dejar de pelear. Ellos apuntaron sus armas uno al otro. Mientras ellos estén peleando así, yo estoy bien, ¿ven? Él solo se relaja y toma una siesta. Pero dejen que ellos una vez saquen esa cosa de su corazón y regresen aquí a donde ellos pertenecen y observen lo que sucede entonces.
Dejen que ese gran ejército se ponga de pie en los millones. Sí, señor, observen lo que sucede entonces. Dejen que los metodistas dejen caer sus estandartes. Dejen que los pentecostales dejen caer sus estandartes. Dejen que ambos echen mano del Espíritu Santo y digan, aquí nos paramos firmes. Amén. Ustedes verán si un avivamiento que sacudirá a esta nación. Ustedes verán un avivamiento como nunca han visto. ¿Piensan ustedes que ellos lo harán? No, señor. Ellos no lo harán. La Biblia dice que no lo harán. 73. Billy Graham, a través de La Nación, una vez dijo allá en Louisville, cuando yo estuve en su desayuno, él dijo, Pablo fue a una ciudad y convirtió a uno. Regresó en un año y tenía 30 o 40 de ese uno. Dijo, yo voy y tengo 30 mil. Regreso y no puedo encontrar 30. La única cosa es que tú los haces que hagan una confesión de ojo seco, Billy, y no los llevas lo bastante profundo en el reino de Dios. Ese es el problema. Eso es exactamente, pero él está cumpliendo su parte. Solo un minuto llegaremos a eso, si ustedes me toleran un minuto. Noten, él posicionó a su hijo. Fue la misma cosa que él hizo con Abraham. Él llamó a Abraham a salir fuera. Ahora escuchen. Ahora quiero que pongan en acción su entendimiento espiritual y permanezcan quietos solo un momento. Entonces, él llamó a Abraham a salir fuera. Al fin de este capítulo 17, el capítulo 18, mejor dicho, él lo llamó a salir fuera y lo posicionó. 74. Él dijo, Abraham, tu nombre ya no es más Abraham, sino que tu nombre es Abraham. Tú no eres Sarai, sino que tu nombre es Sara, de aquí en adelante, princesa. ¿Qué hizo él? Posicionó a su hijo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Elohim. ¿Es correcto eso? Elohim. ¿Es eso lo que él es? Señor Dios Elohim, conservador de los cielos y la tierra. ¿Y qué le hizo a Abraham? Él le dio a Abraham parte de su nombre, de Abraham a Abraham. Elohim, porque él también era un padre. Amén. Lo posicionó, posicionalmente le dio un nombre, Abraham, de Abraham a Abraham, Elohim, Elohim, H-E-I-M, H-A-M, Abraham. 75. Quiero que noten lo siguiente. Eso fue justo antes de la destrucción. Ahora y antes que la promesa fuera cumplida, fíjense bien ahora, solo un momento. Después que él le hizo eso, que colocó su nombre, que lo colocó posicionalmente, lo llamó a través de justificación. ¿Creen ustedes eso? Su simiente a través de justificación, santificación, a través de la sangre también para la simiente, llenándolo de él mismo, derramándose él mismo dentro de él como el Shaddai, el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo ahora lo posicionó y le dio parte de su nombre, Elohim, un pequeño Elohim. Y el nombre y el hombre nació para ser un Dios. Ahora dicen que eso está incorrecto. Jesús dijo, no dice en vuestras propias leyes, vosotros sois dioses. ¿Y por qué entonces ustedes me condenan si sus propias leyes dicen que vosotros sois dioses? A él le fue dado un dominio. El dominio era la tierra. Toda la tierra ahora está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Si yo soy un Brahman, yo soy un Brahman. Yo soy parte de un Brahman. Y si un hombre es un hijo de Dios, él está hecho a la imagen de Dios y se le dio el dominio aquí en la tierra para gobernar esta tierra como Dios la gobernó. Y el segundo Adán lo probó. ¿Amén? Él detuvo la naturaleza. Paz, enmudece. ¿Amén? ¿Maldijo la higuera? Seguro que sí. Él era un hombre, sin embargo era Dios. Él fue un hijo de Dios manifestado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer uno de estos días. Estamos llegando a ello por medio de justificación, las simientes de Abraham,
elevándose. 76. Ahora fíjense en lo que él hizo a Abraham. Le dio ese nombre. Ahora, inmediatamente, como unos 3 o 4 días después, Abraham se había separado de Lot. Ahora, escuchen muy atentamente ahora. ¿Están listos? Digan amén. La congregación dice amén. Mire, ¿lo han seguido atentamente? Digan amén, amén. ¿Ven ustedes que todo lo que él hizo a Abraham, él lo hizo a su simiente? Digan amén, amén, correcto. Ahora, estamos llegando ahora a la siguiente cosa. Ahora observen esas tres clases. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Llamados a salir fuera, llamados a salir fuera. Israel era el pueblo de Dios hasta que fueron llamados a salir fuera de Egipto. Entonces fueron llamados la iglesia de Dios, ¿ven? Llamados a salir fuera, la mismísima palabra. Vayan y tomen su diccionario y dense cuenta si no significa llamados a salir fuera. 77. Ahora, ¿a qué fue llamado Abraham? Fue llamado a salir fuera y a estar separado. Él era la iglesia elegida. Lo representa la iglesia de hoy día. Por favor, no se les pase por alto esto. Por favor, en el nombre de Cristo, no se pierdan esto. Abraham estaba allí en una tierra calurosa y desolada, pobre, sin agua para el ganado. ¿Pero qué hizo Lot? Él también era cristiano. Él era un creyente. Así que Lot se fue a Sodoma y llegó a ser el alcalde de la ciudad. ¿Es correcto eso? Esas son sus denominaciones, sus así llamados cristianos tibios. Estando allá, los pecados afligían. El ver borrachos afligía el corazón de ellos, seguro, afligían el corazón de ellos. Ahora, allí estaban los sodomitas, los incrédulos, allí estaba Lot, allí mismo con ellos, en su condición tibia, pero allá estaba Abraham. Hermanos, así que el tiempo se está acercando al fin ahora y pongan mucha atención. Cierto día, cuando Abraham estaba sentado bajo su roble, él vio 3 hombres que venían caminando con polvo en sus ropas. Y Abraham salió corriendo y él dijo, mi señor, ¿puedes pasar? Pues por esta razón tú has venido. Algo dentro del corazón de Abraham lo hizo creer que había algo allí respecto a ese hombre. 78. Bueno, ellos pasaron. Ahora no, mis señores. 3 de ellos. Él dijo, mi señor, Lot. El descarriado dijo, mis señores, pero Abraham vio 3 de ellos y dijo, mi señor, Elohim. Vean si la Biblia no dice eso. Él supo en dónde él estaba parado. Él era la verdadera simiente de Abraham. Mi señor, pasa, siéntate. Te traeré un poco de agua para que te laves tus pies. Y te traeré un bocado de pan y luego tú puedes seguir tu camino. Él se sentó y me imagino que él cogió el espantamoscas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un espantamoscas? ¡Qué cosa! Tantas ocasiones que lo he usado. Y así que él corrió hacia las vacas y cogió un becerrito gordo y lo mató y fue y dijo, Sara, metida ya muy atrás en la tienda, quiero que amases y hagas pan. Eso implicaba cernirla. ¿Han visto ustedes un cernidor? Nosotros solíamos tener un cernidor redondo. Mamá tenía una cuña dentro de él y donde la harina de maíz se mojaba y se pegaba, ella la raspaba muy bien con ella porque uno tenía que hacer que cada porcioncita se usara, ustedes saben, y él la raspaba muy bien. Y le dijo, amasa y ponlo en el rescoldo. Ellos no tenían una sartén para hacer el pan, ellos solo usaban el rescoldo allí. Una roca grande puesta delante de la chimenea y cocinaban el pan lo más rápido posible. 79. Dijo, tengo un pequeño presentimiento que hay alguien desconocido allí afuera. Miró hacia allá. Ellos eran hombres comunes, empolvados, sentados allí bajo el árbol que daba sombra descansando. Y ellos cocinaron y prepararon el becerro y prepararon las chuletas y prepararon los panes de maíz. Y cogieron mantequilla y luego cogieron leche de la vaca. Y él fue allá y se sentó. Y ellos lo comieron. Y Abraham llamó a ese hombre Dios, comiendo la carne de un becerro, bebiendo la leche de una vaca y comiendo pan de maíz y mantequilla.
Ahora, si ustedes quieren discutir sobre eso, ustedes solo abran. Abraham habló con él. Él le llamó Elohim, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué era eso? Mostraba lo que la simiente iba a recibir. Ustedes fíjense bien ahora, Dios. Un ministro me dijo en una ocasión, cuando hablé de esto hace unos días, él dijo, Reverendo Branham, usted es una persona lo bastante inteligente como para decir que ese era Dios. Le dije, entonces yo no soy lo bastante inteligente como para saber que la Biblia dice que sí lo era. Y él dijo, ¿me quiere decir usted que Dios estaba allí con ropa puesta cubierta de polvo, Jehová Todopoderoso? Le dije, Abraham lo llamó Elohim. Dijo, ¿qué piensa usted que eran los otros dos? Le dije, dos ángeles. Él dijo, bueno, ¿cómo usted? Le dije, tan pronto como él comió eso, se desapareció. Dije, pues, usted no sabe quién es nuestro Dios. 80. Yo estaba peinándome mis dos o tres cabellos que me quedan. Ustedes saben, el otro día, y mi esposa me dijo, Billy, tú casi estás calvo. Le contesté, yo no he perdido ni uno. Ella dijo, te ruego que me digas dónde están. Le dije, muy bien, cariño, te diré. Dime tú, ¿dónde estaban antes que yo los tuviera? Ellos eran una sustancia. Y en donde quiera que ellos estaban antes que los tuviera, ellos me están esperando allí para que vaya a ellos. ¡Aleluya! Este cuerpo tal vez ni siquiera llegue a ser una cucharada de polvo. Eso es lo que era para empezar, cuando el volcán estaba en erupción allá en el pasado, cuando mi cuerpo yacía allí. El mismo Dios que me trajo y me alimentó, me puede levantar, está en alguna parte. Eso es correcto. Dije, nosotros somos hechos de 16 elementos de la tierra, petróleo, luz cósmica, calcio, potasio. Dios solo dijo, yo he oído de los pecados allá en Sodoma. Yo voy a ir allá y tengo que caminar por allí y mirar. El hermano Branja hace un sonido de soplo. Entró en él, dijo, tomó otro puñado de calcio, dijo, ven aquí, Miguel, vayamos allá. Ahí vienen ellos, caminaron hacia allá. Yo les voy a mostrar lo que va a suceder en los últimos días. La simiente de Abraham, de todas maneras, repito, yo les voy a mostrar lo que va a suceder en los últimos días a la simiente de Abraham, de todas maneras. Ahora escuchen, que no se les vaya a pasar por alto. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, Abraham y su simiente, después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 81 al 90. Confirme, hermana Margarita. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que algo tiene algún inconveniente. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga. ¿Podría continuar en los párrafos de la hermana Margarita? Párrafo 81 al 90, por favor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Abraham y su simiente después de él. Párrafo 81. Así que entonces él se acercó, se sentó y ellos empezaron a platicar. Y después que comieron, ustedes saben, dos de ellos fueron a Sodoma para predicar a la iglesia tibia. ¿Sabían ustedes eso? Ellos tuvieron un avivamiento allá. Y no es extraño que en este último día, ahora, uno de ellos se quedó y le habló a la iglesia elegida, a Abraham y a su grupo elegido. ¿Cuántos entienden eso ahora? Digan amén. La congregación dice amén. Y los otros fueron allá y le hablaron a Lot para sacarlo de Sodoma, porque él era un hombre justo. Todos los que entienden eso, digan amén.
Amén. La Biblia nos enseña que Abraham representó a la iglesia elegida como la simiente de Abraham, ¿ven? Creyendo a Abraham, separándose él mismo, mejor dicho, creyendo a Dios, separándose él mismo del mundo, pasó por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, luego el posicionamiento de los dones, los hijos en el cuerpo. Ahora él está esperando. ¿Ven cuán lejos hemos avanzado? 82. Ahora aquí el ángel desciende en carne humana, Dios Elohim. Dice allí Elohim, Señor, S-E-N-O-R, con letra mayúscula. Leen Génesis 18 y vean si no dice así. Elohim descendió en carne humana, comió como un hombre, bebió leche como un hombre, comió la carne de un becerro como un hombre, comió mantequilla y pan de maíz como un hombre. Ahora, si ustedes quieren discutir, entonces discutan con él. Noten lo que sucedió. Y allí estaba uno que se quedó con Abraham. Y los otros fueron allá a predicar a la iglesia tibia, un moderno Billy Graham. ¿Se fijaron cuán extraño que en estos últimos días, como fue Abraham con quien el pacto fue hecho, que este, un hombre que está en su pacto predicándole a la iglesia tibia, Graham? ¿Pensaron ustedes alguna vez cuán extraño fue eso? No Billy Sunday, sino Ben Graham, el mensajero a la iglesia tibia, para llamarlos a salir fuera de Sodoma, y uno se quedó con Abraham. 83. Observen lo que hizo él, que fue allá y predicó. ¿Qué hizo él? Él clamó, sal fuera. ¿Qué hizo él? No hizo muchos milagros, no se hizo mucho. Él únicamente cegó sus ojos y la predicación del evangelio ciega los ojos del incrédulo. ¿Qué era? Él cegó sus ojos para que ellos no pudieran encontrar la puerta. Ese es el problema ahora. Ellos no conocen la puerta. La puerta es Jesús, el Espíritu Santo viviente dentro de la iglesia. Eso es correcto. Seguro que sí, predicó. Pero él lo cegó desde esa puerta. Los días de los milagros ya pasaron y todo lo demás. Pero él es Dios todavía. Sal fuera de aquí porque la voy a quemar. Eso es correcto. Observen a ese que se quedó con Abraham. Él dio una señal allá también. Oh Dios. 84. Las mujeres en aquellos días no eran como lo son hoy día. Cada vez que alguien llega a algún hombre, ellas se tienen que poner sus pantaloncitos cortos para cortar el césped. Y ustedes saben, se meten en los asuntos del marido y todo eso. Aquellas se quedaban allá atrás en la tienda donde ellas pertenecían. Si ellos sacaran a todas esas mujeres de esas oficinas de por aquí, que tienen esposos y todo, trabajo, y las pusieran donde ellas pertenecen, y quitaran a esas mujeres policías de la calle, lo cual es una desgracia para una mancha en la bandera, y las regresarán a donde pertenece, los hombres tendrían trabajo. El ángel se sentó y empezó a hablar con Abraham, y dijo, me imagino que tú sabes por qué he venido. Ahora fíjense bien, él no dijo Abraham, él dijo Abraham. Bueno, solo unos cuantos días antes de eso. Él era Abraham. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? S-A-R-A. Sara, vean, si eso es correcto, solo unos 2 días antes de eso se les acababa de dar a él ese nombre. ¿Cómo sabía él que su nombre era Abraham? ¿Y cómo sabía él que el nombre de su esposa era Sara? ¿Ven? Ella no había salido para meterse en los asuntos de su marido. Así que, ¿ven? Abraham. Ahora, escuchen. La Biblia, estoy citando la Biblia. Dice, ella está en la tienda detrás de ti. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ahora, observen. 85. Abraham. Yo te voy a visitar conforme a mi promesa. ¿Quién era? ¿Quién era? Con razón Abraham lo llamó Elohim. Yo voy a cumplir mi promesa. Y Sara, discúlpeme jovencita. Sara, detrás en la tienda, una mujer encantadora, pero ella dijo, yo, una mujer vieja, cerca de 100 años de edad, y mi señor, su esposo, de 100 años también, y tener placer con él otra vez.
¿Ustedes entienden lo que quiero decir? ¿No es así? Habían cesado de ser como esposo y esposa. ¿Ven? Dijo, ¿tener placer como una mujer joven otra vez con mi marido que está allá afuera? Cuando habían pasado unos 20 años de tener tal relación marital. ¿Ven? Yo, una mujer vieja, tener placer con mi marido, siendo él un hombre viejo también. Ella dijo, el hermano Branham lo ilustra. 86. Y ese ángel, Elohim, en carne, miró a Abraham y dijo, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo entre sí que estas cosas no pudieran ser? ¿Ven qué clase de señal recibió la iglesia elegida? ¿Ven qué clase de señal está dando Billy Graham? ¿Ven lo que está aquí en la iglesia elegida? Es Dios en la carne de ustedes, manifestándose. Y no dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La congregación dice, amén. ¿Lo ven ahora? Amén. Ahora, nosotros estamos más allá de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, el posicionamiento de los dones del Hijo en la iglesia. Ahora es Dios manifestándose él mismo por medio de esta señal. Y yo pido a cualquier lector de la Biblia que me muestre una señal más que él haya hecho después de esa. Ahora, vayamos solo un poco más adelante. Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ahora, miren, Dios hubiera condenado a esa mujer allí mismo por creer a ese ángel. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén, pero no lo podía hacer. Y de la manera que algunos de ustedes, pentecostales, nosotros pentecostales, estamos actuando es para que hubiéramos sido desechados hace mucho tiempo. Pero Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Si él hubiera desechado a Abraham, si él hubiera desechado a Sara, ella era parte de Abraham, así que ella era heredera con él. Así que él hubiera tenido que desechar también a Abraham, así que él no lo podía hacer debido a su esposa, sin hacerlo también al esposo. Por lo tanto, de esa manera es por causa de Cristo que él no nos puede desechar. Nosotros somos sus hijos e hijas. Nuestra incredulidad no significa nada. La genuina y verdadera simiente de Abraham brillará de todas maneras. Allí estaba. Escuchen atentamente ahora. Y el ángel dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Bueno, esta cosa sucederá y Abraham salió con él. Y él se desapareció y se fue. Él se fue a lo oscuro en alguna parte y se volvió Dios otra vez. 87. Hemos visto justificación, hemos visto santificación, el bautismo, perdón, el bautismo del Espíritu Santo entrando en el cuerpo de Dios. Hemos visto el posicionamiento de dones en la iglesia. Ahora hemos visto las manifestaciones de Dios, la última señal. Ahora, fíjense bien, inmediatamente Dios hizo algo a Sara y a Abraham. Ahora, ustedes no van a creer esto, pero así es de todas maneras. ¿Ven ustedes? Cuando leen la Biblia, ustedes no la leen igual que la que leen el periódico. Y ellos tuvieron una explosión el otro día. Miren, yo no sé si eso es verdad o no. Ellos nos dicen muchas cosas que están erradas, que uno sencillamente no le puede prestar atención. Pero cuando ustedes leen la Biblia, es una carta de amor para la iglesia. La Biblia dice que Jesús le dio gracias a Dios por esconderlo de los sabios y de los entendidos y revelarlo a niños que quieren aprender. 88. Cuando voy al extranjero, mi dulce esposa me escribe una carta. Querido Billy, estoy sentada aquí con los niños. Los acabo de acostar. El pequeño José lloró un poquito esta noche por ti, antes de acostarlo. Yo sé lo que ella está. Ella está escribiendo, pero yo la amo tanto que puedo leer entre líneas. Yo sé de lo que ella está hablando. De esa manera, ustedes tienen que leer la palabra de Dios, leerla entre líneas. Si ustedes lo aman, Él se lo revela a ustedes. Ustedes empiezan a leerla allí y ustedes solo dicen, bueno, aquí está,
Bueno, dicen, aquí está, seguro que sí. 89. Ahora miren, ¿saben ustedes lo que él hizo a Sara y a Abraham? Miren, escuchen muy quietamente ahora. Él los volvió a un hombre joven y una mujer joven. Yo probaré que él lo hizo ahora. Escuchen atentamente. La primera cosa que sucedió inmediatamente después, ustedes saben, Abraham y Sara dejaron esa tierra y se fueron allá a Gerar. ¿Es correcto eso? Míralo en el mapa. Míralo en el mapa. Es una distancia bastante larga para un hombre anciano y para una abuela con un gorrito en su cabeza. Ustedes saben. Ahora, ustedes dicen, es que ellos solo vivían más tiempo. La Biblia dice, ellos eran de edad avanzada y pasado del tiempo de la vida humana. Ahí va la pequeña abuela. Ellos fueron allá. Y cuando ellos llegaron allí, había allí un joven rey llamado Abimelech, que estaba buscando una novia. Y con todas esas hermosas muchachas filisteas y de por ahí, cuando él vio a la abuela venir, él dijo, esa es la que es para mí. Él se enamoró de ella y dijo, tú eres de hermoso aspecto. Qué vergüenza para él. La abuelita ni siquiera podía vivir con su propio esposo. No lo había hecho por años e hizo burla del ángel por decir que ella lo haría. Él la hizo una mujer joven. Ella era hermosa y de hermoso aspecto. 90. Ahora miren, permítanme decirles algo. Él hizo algo a ella. Miren, ¿qué si él solo la hubiera hecho fértil? ¿Qué si él solo, si él hizo eso, ella no fumaban cigarrillos en aquellos días, ni criaban a sus bebés en biberones? ¿Ven? Ella no tenía eso. Ellas los tenían que criar con el pecho. Las venas de la leche se le habían secado. Entrar a una mujer de 100 años de edad en trabajo de parto, ella moriría en un minuto, seguramente que moriría. Él le tenía que dar a ella un corazón nuevo. Él le tenía que dar venas de leche. Él tenía que fertilizar su matriz. Él tenía que... Miren lo que él tuvo que hacerle. Abraham, pues su cuerpo estaba ya casi muerto. Él sencillamente lo cambió a él, porque él estaba mostrando lo que iba a ser a la simiente de Abraham. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Abraham y su simiente, después de él predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Margarita, confirme párrafos 91 al 104. Negativo, mis amados hermanos y hermanas, algo le sucedió a la hermana Margarita. Y vamos a continuar con la lectura. Abraham y su simiente después de él. Párrafos 91 dice, noten, él fue allá y así que Abimelech se enamoró de ella. ¿Cuántos saben que eso es correcto? La congregación dice amén y la tomó por esposa. Y él se iba a casar con ella, porque ella era una muchacha hermosa. Y esa noche ese verdaderamente buen hermano legalista estaba acostado allí. Ustedes saben, él dijo sus oraciones y se bañó y acostado levantó los dedos de sus pies. Mañana él se iba a casar con esa hermosa muchacha hebrea. ¡Qué cosa! De 100 años de edad, ¿ven? Y ¡oh, cómo! ¡Qué tan hermosa ella era! Y su joven esposo estaba allá afuera. Y esa noche el Señor le apareció a él en un sueño y dijo, «He aquí, eres como un hombre muerto». ¿Eso es correcto? Quiero preguntar algo a ustedes si es que ustedes están en condición para su sanidad esta noche o no. Párrafo 92. Pues él dijo, «Señor, tú conoces la integridad de mi corazón». Dijo, «Esa mujer me dijo que ese era su hermano». Dijo, «Ella es casada con un marido».
Escuchen, aquí está la cosa sobresaliente. Dijo su marido, es mi profeta. Y no me importa cuánto tú ores, no te oiré. Ve que él ore por ti y yo te sanaré. Allá estaba mintiendo. Y un hombre que diría eso en contra de su esposa para salvar su propio pellejo. ¿Son ustedes dignos de eso? Ven, ¿qué estoy tratando de hacer? Tratando de mostrarles que es la gracia de Dios que los ha hecho dignos. Ustedes no son buenos. Yo no soy bueno, pero Él es el que es bueno. Recurran a Él. Él es el que lo hizo. Eso es muy diferente, la gracia de Dios. Abraham estaba ya mintiendo. ¿Estaba mintiendo? ¿Mintió él? Él dijo, ella es mi hermana. Una pequeña mentira blanca, una grande y negra. Y ella dijo, él es mi hermano. Y eso estaba mal, pero él lo estaba diciendo de una manera indirecta para salvarse a sí mismo. 93. Y entonces él dijo, ve allá y ora, que él ore por ti. Y Abraham oró por él, restauró su vida. ¿Y qué fue lo siguiente? Ellos tuvieron el hijo. Yo quiero que se fijen. Para terminar, tengo que decir esto. Yo no puedo llegar al resto de ello. Es muy tarde y luego vamos a tener una fila de oración. Yo quiero decir esto. ¿Qué hizo el Abraham? Justificación. Cuando él creyó. ¿Es correcto eso? Digan amén. La congregación dice amén. Santificación. Cuando él, por medio de la sangre. ¿Es correcto eso? Abraham y su simiente le dio fuerza proveniente de su propio cuerpo. Fue la misma cosa cuando él les dio el Espíritu Santo, fuerza proveniente de su propio ser. ¿Es correcto eso? Amén. Los posicionó como hijos en el cuerpo con dones. ¿Es correcto eso? Y ahora él mismo se manifestó como Jehová, atestiguado por Jesucristo, conociendo los secretos del corazón, así como dijo Jesús. 94. Recuerden, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él probó a los judíos que Él era el Mesías por medio de esa señal. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Él lo probó a los samaritanos. Ellos estaban esperando un Mesías. Es correcto eso, amén, pero no hay un lugar en donde lo hizo para los gentiles. Ellos no estaban esperando ningún Mesías. Nosotros estamos esperando un Mesías. ¿Lo estamos? Amén. Así que ahora Él no nos lo está probando. Y miren, ¿qué hizo Él? Él tuvo que cambiar el cuerpo de Abraham y de Sara. Esa fue la siguiente cosa que siguió después de que fue mostrada esa señal de que Él conocía el secreto del corazón de ellos. Él cambió. La siguiente cosa fue el cambio del cuerpo con el fin de recibir al Hijo prometido. Y esa es la siguiente cosa en orden. Ahora, es el rapto de la iglesia. El cambio. Nosotros lo que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 95. Y miren, que si él solo los hubiera cambiado a un hombre joven y a una mujer joven, ellos eran al principio, ellos no pudieran haber tenido el bebé de todas maneras, porque ellos habían vivido juntos cuando eran un hombre joven y una mujer joven. Él tenía que cambiar su cuerpo de una manera diferente con el fin de recibir, tener al hijo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. El cuerpo de ellos tenía que ser cambiado de otra manera para que recibieran al Hijo. Y nosotros no podemos. Si volviéramos a ser hombres y mujeres jóvenes, todavía no podemos recibir al Hijo porque lo vamos a recibir en el aire. Tenemos que tener un cuerpo cambiado para encontrarnos en el aire, en el rapto. Esa es la cosa que sigue para los hijos de Abraham. Se tocará la trompeta. Es la cosa que sigue. Los verdaderos hijos de Abraham serán cambiados. Este cuerpo será hecho liviano y subiremos. Pero si volviéramos a ser hombres jóvenes y mujeres jóvenes, todavía estaríamos atados a la tierra. Si Abraham y Sara solo hubieran vuelto a ser un hombre joven y una mujer joven, ellos no hubieran podido tener al bebé porque ellos todavía fueron estériles. Pero Él los cambió con el fin de recibir al Hijo prometido. Oh, gloria a Dios. Y así como Él lo hizo con Abraham, fíjense bien cómo Él trajo todo por medio de Abraham, todo por medio de la simiente de Abraham. Y aquí estamos hoy día esperando el rapto en cualquier momento.
Inmediatamente después de eso vino el cambio y el hijo. 96. Estamos esperando al hijo. ¿Qué clase de hijo estamos esperando? El hijo de Dios que en sus alas traerá salvación. Aleluya. Abraham y su simiente después de él. ¿Entienden ustedes ahora? Ven ustedes que estoy tan entusiasmado. Tengo como 10 o 12 escrituras más aquí a los que debería llegar, pero no tenemos tiempo. Yo quiero que vayan a su iglesia esta noche. Yo debería haber estado en camino a casa hace 20 o 30 minutos, pero ven ustedes lo que quiero decir. Lo que hizo Abraham, él lo hizo a su simiente. ¿Es correcto eso? ¿Quiénes eran las simientes? Eran las naciones. No eran nada más un solo pueblo, solo lidia con Israel, como... Aquí está sentado un hombre que vino a mí el otro día y dijo, estoy tratando de poder ser un misionero a los judíos. 97. Le dije, olvídese de eso. Estos judíos dispersados no son los judíos de los que Dios habla. Dios lidia con judíos, no como individuos, sino como una nación. Israel estará listo para recibir el Espíritu Santo cuando Elías y Moisés aparezcan a ellos después del rapto de la iglesia. La cosa que sigue es la higuera echando sus brotes. Eso es la verdad. Así que ellos están llegando a su tierra natal. Pero Israel será recibido como una nación. Nosotros seremos recibidos como individuos. La simiente de Abraham. Así que ahora nosotros, eso es el Espíritu Santo. Y usted, márquelo. Ustedes jóvenes en su cuaderno de apuntes y vean cómo, si eso está correcto o no está, ven. Pero ahora la iglesia gentil llegó a su fin. Hay un Billy Graham en Sodoma, sacando a esos sodomitas tan arduamente como él puede. El ángel del Señor está aquí, entre la iglesia elegida que ha sido llamada a salir fuera. Llamada un santo rodador, como Abraham. Loco, ¿por qué no vienes y te asocias y te diviertes con el resto de nosotros? Estamos viviendo aquí en lujo. Y cosas así como esas. Pero hay una verdadera simiente de Abraham que no toca el mundo ni las cosas del mundo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mensaje que está saliendo? 98 el párrafo. Un hombre me encontró la otra noche y dijo, hermano Branham, si usted tan solo se compromete, un gran hombre de una iglesia del Evangelio completo dijo, lo llevaremos y le proveeremos un avión si usted se une a nuestra organización y lo llevaremos con ese don a toda ciudad principal en el mundo. Y lo difundiremos ampliamente si usted solo se compromete un poquito sobre lo que usted está enseñando. Le dije, usted, con un título de doctorado, le pide al siervo de Dios que se comprometa en la palabra de Dios. Hombre, yo ni siquiera puedo pensar en algo como eso. Le dije, no, señor, no hay compromiso en mí en lo absoluto. Le dije, yo creo que la palabra de Dios enseña la venida del Hijo de Dios. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en las señales y prodigios siguiendo a los que creen. Eso es exactamente lo que Dios dijo. Es por eso por lo que me paro. Eso es lo que yo creo. Y sé que es verdad. Y hemos pasado por la justificación de Martín Lutero como Abraham pasó. Hemos pasado por la justificación de Wesley. Hemos pasado por la edad de los pentecostales y ahora hemos visto el posicionamiento de los dones dentro de la iglesia. Y ahora, ¿qué estamos viendo enseguida? Dios mismo manifestándose en carne, discerniendo los mismísimos pensamientos del corazón. Exactamente lo que Jesús dijo que iba a suceder. Y lo siguiente es el cambio del cuerpo para recibir al Hijo Prometido. 99. Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial. Yo no sé qué más decir en esta hora. Seguramente que la gente puede entender, Señor, estamos en el tiempo del fin. La ciencia dice que faltaban 2 minutos, o mejor dicho, 3 minutos para la medianoche. Hace 3 o 4 años yo creo que la gran mano de Dios se extendió y detuvo al tiempo, el tiempo. La corona de la pirámide está para ser colocada arriba. La iglesia está siendo alisada y está viendo su última señal, Señor. Permite que la gente despierte y comprenda. Está esperando algo muy allá en el futuro y está sucediendo debajo de sus narices. Y ellos no lo comprenden. Si el diablo los puede hacer creer eso, Señor, él los tiene derrotados. Permíteles comprender, Señor, que este Espíritu Santo que estamos disfrutando y que hemos estado disfrutando por todos estos años, eres tú. Es Cristo.
el pacto que Dios hizo con la raza humana para que pudiéramos ser hijos e hijas y su espíritu habita en nosotros y haríamos la misma cosa. ¿Quién era ese Elohim allá? Bueno, eres tú, Jesús, el ungido que ungió un cuerpo de carne para mostrar que en los últimos días tú mismo te harías manifiesto en carne humana. Y debemos hacerlo cada día y noche. Y esto ha estado aconteciendo ahora por primera vez en 2000 años. Y aquí estamos. Hemos venido a través de la edad de Lutero, así como tú llevaste a Abraham. A través de la edad de Wesley, así como tú lo hiciste con Abraham. A través de la edad de Pentecostal. Ella se organizó y se denominó y se quedó allá atrás en el anaquel. La iglesia continúa marchando hacia adelante. Pequeños istmos tratan de surgir, pero toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Muere a sí mismo. Pero aquí estamos ahora para ver a Dios habitando entre nosotros, mostrándose Él mismo. Estamos esperando hasta el rapto, el cambio, hasta que podamos ver al Hijo, Dios viniendo en gloria uno de estos días. Los pies de Él no tocarán la tierra, sino que seremos cambiados y arrebatados para recibirlo a Él en el aire. Así como tú cambiaste a Sara y a Abraham y los pusiste en condición para que ellos pudieran ver y recibir al Hijo prometido de ellos, habían estado esperando. Dios, oro que tú cambies nuestros cuerpos mortales uno de estos días. Como la otra noche en esa visión, otra nación o lo que haya sido, seremos arrebatados uno de estos días, cambiados. Señor, lo creo con todo lo que está en mi corazón. El anciano llegará a ser joven, el poder de Dios. Uno de estos días estaremos sentados en una reunión. Algunos estarán en el campo. Algunos estarán moliendo en el molino. Y de repente habrá un grito del cielo. ¡Aquí viene el esposo! Luego nos pararemos allí con nuestras manos levantadas, sabiendo que somos hijos de Dios y coherederos con Abraham por medio de Jesucristo. La simiente real, siendo que las mismas señales que fueron hechas allá a Abraham, las vemos hacer hoy. Y fue prometido por medio de Jesucristo. Como fue en Sodoma, así será. Antes que Sodoma fuera quemada, el mundo será quemado otra vez. Y antes que se queme por segunda vez, la misma cosa ocurrirá otra vez. Y vemos a Billy Graham allá en Sodoma, predicando el evangelio a este grupo intelectual, tratando de llamarlos a que lleguen, salgan fuera. La señora Lot, con todas sus fiestas y sus amados, y no quiso salir. Y vemos a las mujeres modernas con pantaloncitos cortos y pintadas y con cortes de cabello. Y como los sodomitas, vistiéndose como prostitutas sensualmente para que los hombres las miren y luego ser culpables de cometer adulterio con ese hombre. Aunque sean puras en su cuerpo, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, lo cometió con ella. Ella responderá por ello. Vemos a la señora Lot haciendo la misma cosa. Dios, ¿cómo nos pudiéramos quedar en esto hasta la mañana y mañana en la noche y la mañana siguiente y seguir y seguir? ¿Cómo ese hijo vino y cómo se lo llevó arriba al monte para ser sacrificado? ¿Cómo ese carnero estaba arriba del monte? No una visión, sino un carnero que Dios hizo que Abraham lo matara en lugar de su propio hijo. Y la sangre salió de él. Y la sangre no sale de una visión, era un carnero, Jehová Jiré. Dios, tú eres poderoso esta tarde para proveerte tú mismo un sacrificio. Tú eres poderoso para proveerte tú mismo una iglesia. Tú eres poderoso para proveer ministros que se levantarán y predicarán la verdad sin importar lo que digan las organizaciones y las denominaciones y obispos y papas y todo lo demás. Tú eres Jehová Jiré. Yo te amo, Señor, yo te amo. Y encomiendo a esta audiencia a ti. Yo encomiendo a mis preciosos hermanos aquí. Quienes creen en este mismo evangelio, Dios, te pido que tú lo hagas hombres poderosos de Dios. ¡Oh, Dios, que prediquen el evangelio con franqueza! Y no se comprometan con nada, sin importar lo que les cueste. Te pido que tú hagas la misma cosa a esta gente maravillosa que está aquí esta tarde. Ahora, Señor, he predicado la palabra tan clara como yo sé hacerlo. Yo lo he mostrado por medio de los tipos, en una forma infantil, para que cualquiera pudiera entender.
Ahora, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, Elohim, tú todavía eres Elohim. Te pido que tú traigas tu espíritu entre nosotros esta tarde y que tu gran poder venga y nos muestre la mismísima señal visible que tú lo mostraste a Abraham y a Sara antes que llegue a esa hora. Concédelo, Señor, esta iglesia cuando yo me vaya esta tarde. ¡Oh, eterno y bendito! Que ellos puedan saber que tú eres Jehová. Concédelo, Señor, concédelo, te lo pido en el nombre de Jesús. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Amén. Que Dios, yo os digo a vosotros este día, yo os conozco, sí, porque yo os he predestinado, sí, yo os he elegido a vosotros, yo os he llamado a vosotros. ¿No vendrán? Yo os digo a vosotros, vuestro corazón es conocido por mí, sí, mirad, palabra no clara, yo digo, venid conmigo. Sí, venid conmigo y yo seré a vosotros vuestro Dios. Sí, igual como fui con Abraham. ¿Acaso no lo seré con vosotros? Yo os digo a vosotros este día que yo soy Dios. Amén. El Espíritu Santo hablando ese mensaje que como él estaba ya con Abraham y su simiente, él está aquí con la simiente de Abraham hoy. Sean reverentes delante del Dios Todopoderoso. Les pido que ustedes levanten sus rostros. Les pido que sean reverentes. He anunciado, párrafo 104, he anunciado que hoy vamos a orar por los enfermos, trayendo a los enfermos de aquí arriba. Yo no quiero que ustedes, no quiero dejar esta impresión en esta gente aquí, porque yo estoy aquí. Yo soy el único para orar por los enfermos. El hermano Branham ora por los enfermos. Esta parte de la cinta es muy difícil de imprimir porque contiene muchos cortes. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo por su mensaje. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Abraham y su simiente después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Iniciamos este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje a Abraham y su simiente después de él. Párrafo 1. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar aquí en Chicago otra vez en este gran compañerismo con los hombres cristianos de negocio del Evangelio completo y de tener compañerismo con la gente y de que esté conmigo ayudándome uno de mis más grandes asociados y hermanos, Tommy Hinn, y estábamos bajo gran expectativa esta semana de que el Señor hará grandes cosas para nosotros.
y escuché que han tenido varias reuniones previas a esta reunión y parece que se han logrado grandes cosas y estamos esperando aún mayores mientras nos acercamos al tiempo final. Ahora vamos a estar aquí hasta el domingo en la tarde. Yo creo que es así. Cuando el hermano Carlson me hizo la afirmación tocante a estos ministerios, por lo que ellos tienen que pasar para formar esos ministerios. ¡Cuánta verdad! Y el hermano Joseph, que estaba parado a mi lado, él dijo, si usted no es un soldado, a usted no le disparan. Así que yo pensé que eso estuvo bastante bien colocado. Eso es correcto. Párrafo 2. Y a medida que la batalla arrecia, pues usted se convierte en un verdadero blanco. Así que solo hay una cosa por hacer, poniéndonos toda la armadura de fe, pararse verdaderos con Dios y marchar hacia adelante. Eso es todo. El ejército de Dios no retrocede, sigue hacia adelante. Muchos caerán a los lados y comenzarán esto, aquello y lo otro. Pero el ejército de Dios marcha hacia adelante. Seguimos adelante y adelante. Ahora, esta semana yo envié a Billy alrededor de las 3 o 2:30 y él dijo que se quedó hasta las 3 y solo encontró a 2 personas que querían tarjetas de oración. Dijo que eso fue todo. Así que las repartieron y estaremos orando por los enfermos. Ahora, si quizá el hermano Hinks tiene un gran ministerio orando por los enfermos. Él probablemente ya lo hizo. 3. Y si en el transcurso de la semana, ahora tendré a Billy en este lugar alrededor de las 6:00. Cada tarde o alrededor de eso, para repartir tarjetas de oración, si alguien, cuando tengamos personas que quieran que se ore por ellas, el hermano Hinks y yo y los demás hermanos estaremos aquí orando por los enfermos durante toda la semana. Y estamos en expectativa de que Dios contestara nuestras oraciones. De todos estos años, como por 15 años en el campo alrededor del mundo, nunca he sanado a alguien en mi vida, pero sí que he tenido maravillosas respuestas a la oración. ¿Amén? Dios ha sanado a los enfermos, a los cojos, ciegos y afligidos, a tal grado que realmente ha sido para mí una vida completamente conmovedora. Si yo fuera llamado a partir esta tarde, yo estaría agradecido con Dios por permitirme saber una cosa, saber que Jesucristo es mi Salvador, saber que Él vive ahora y que Él no está muerto, sino que ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. 4. Y ahora, en esta tarde, antes de abordar la palabra, y luego quiero hacer una afirmación, si me disculpan solo un momento por detenerme. Quiero tratar de hacer mis mensajes en esta semana un poco más corto de lo habitual. Tengo la fama de predicar en todas partes unas 10 horas o algo por el estilo, pero trataré de hacerlos como de 35, 40 minutos esta semana, el Señor mediante, para que la gente, mucha de la gente, yo sé, creo, son de algunas partes del sur. Pienso que eso es así, de ese lugar, la parte sur. Por lo tanto, pueden regresar a tiempo al siguiente servicio de compañerismo. Ahora, antes de abordar la palabra, abordemos al autor en oración mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 5. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por el privilegio de congregarnos en esta tarde lluviosa en el nombre del Señor Jesús, una vez más de este lado de su venida, creyendo que algún día nos congregaremos por última vez, hasta que sea llamada esa gran asamblea general en el cielo. Que nuestros nombres estén escritos plenamente claros, lavados en la sangre del Cordero, para que podamos contestar cuando se pase lista en la cena de las bodas. Esa es la razón que estamos aquí hoy, Padre, para preparar nuestros corazones para ese gran evento.
Rogamos que tú nos perdones nuestras ofensas, nuestros errores, las cosas que hemos hecho y dicho que no estaban correctas. Recuerda, Padre, que somos humanos y sujetos a toda clase de errores, y si no tuviéramos tu promesa de tu gracia, todos estaríamos perdidos. Pero es por medio de tu gracia que nos paramos hoy como soldados, creyendo por fe que Dios nos ha salvado de una vida de pecado y de un castigo eterno en el mundo futuro. 6. Pedimos ahora que tú recuerdes todos nuestros esfuerzos. Tú sabes por qué lo hacemos. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes por qué yo le contesté al hermano Carson esta noche en el teléfono. Sí, me siento guiado. Ahora, Padre, el resto está en tus manos. Haz con nosotros como te plazca, pues nos presentamos nosotros mismos a ti, con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Allá en el libro de, mejor dicho, Gálatas, para un texto esta tarde, yo quiero tomar el tema del capítulo 3 de Gálatas y el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, estáis en Cristo, Biblia en inglés. Ciertamente, linaje, simiente, Biblia en inglés. De Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora estoy abordando este tema esta tarde por la tercera vez en los últimos 2 meses que he predicado sobre este tema. El motivo por el cual yo hice esto es porque pensando que si no vamos a tener un servicio de sanidad, yo pudiera dedicar un poquito más tiempo a esto, porque en mi opinión es uno de los más grandes y sobresalientes mensajes para esta hora en la que estamos viviendo. Primeramente, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí son cristianos, cristianos nacidos de nuevo? Levanten sus manos por todo el edificio, por todas partes. Creo que es un 100%, por todas partes, cristianos nacidos de nuevo. Sí, por favor, el conserje, ustedes saben, yo no soy uno de esos predicadores que les gusta estar bajo de reflectores. Y apreciaría si usted apagara esas luces grandes. Sí, si lo puede hacer, lo apreciaría mucho. A mí no me gustan esas luces que llaman luces de calcio y las diferentes clases de luces. A mí solo me gusta la luz del Espíritu Santo. Esa es la única de la que yo puedo pensar. Y esas otras clases como que me molestan un poquito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje para esta tarde en el compañerismo y la lectura. Abraham y su simiente después de él, predicado en esta vez Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje Abraham y su simiente después de él. Párrafo 8. Y así que ahora, esta tarde, tengan sus Biblias y quizás tengan un lápiz y papel. Me gustaría que ustedes escribieran estas y las estudiaran después que terminen los servicios y durante la semana. Ahora, yo creo que se nos permitió hasta que ahora se nos... hasta las 6. Eso me permitirá terminar con una tercera parte de ello. Y así que entonces, un poquito después, quizás podamos entrar en ello un poquito más. Ahora, gracias, Señor. Eso está muy bien, muy bien. Ahora, se miran mucho mejor. Quiero tomar este tema o sacar de este tema el contexto, que yo espero que sea este: Abraham y su simiente después de él. Ahora, me gustaría hacer, creo que estos son altavoces, aquí a cada lado, y quiero que ustedes estén seguros de mantener esto en mente. Y tengo 2 páginas de escrituras escritas aquí, escrituras que me gustaría referírselas a ustedes. Porque verdaderamente creo con todo mi corazón que estamos viviendo justo en la tarde del tiempo, en el que las luces del atardecer se están apagando y la venida de Cristo está a la mano.
y creo sustancialmente y bíblicamente que yo puedo probar eso por las Escrituras, más allá de toda sombra de duda, de que estamos en el tiempo del fin. 9. Ahora, si los puedo satisfacer a ustedes o no con eso, yo no sé, pero a mí ciertamente me satisface. Y siendo que no soy eficiente en mi educación, por lo tanto yo abordo las Escrituras desde el punto de vista de tipos, más como un tipólogo, para ratificar lo que ha sucedido, lo que será. Porque sabemos que las Escrituras, cada una tiene un significado compuesto, que, como por ejemplo en Mateo 3 dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si ustedes siguen esa referencia, encontrarán que se refirió a Jacob, su hijo, y también a Jesús, su hijo. Así que el tipificar, vemos en dónde el Antiguo Testamento tipifica el Nuevo, y todas esas diferentes sombras y tipos, como la luna y el sol, son un tipo de Cristo y la Iglesia. Y a medida que el sol se pone, la luna da luz en la ausencia del sol, así como cuando el Hijo dejó la tierra para ir a la gloria al Padre. Entonces la luna, la Iglesia, da la luz. Y de la manera que la luna recibe su luz, es reflejando la luz del sol a la tierra, como una luz menor. Y todas estas cosas, puede que parezcan más como una forma infantil para grandes teólogos, pero yo no creo que les estoy hablando a muchos de ellos. Y si lo estoy, entonces ustedes perdonen mis maneras ignorantes de tratar de presentarlo. Pero pediría que ustedes lo investigaran a fondo antes de diferir con ello groseramente. 10. Ahora, a Abraham y su simiente. Yo voy a representar este lado aquí para que sea Abraham y representar este lado, este altavoz, para que sea su simiente después de él. Ahora, este altavoz aquí representa a Abraham. Y este altavoz representa a su simiente después de él. Ahora, la Biblia dice aquí en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y heredero según la promesa. Ahora, todos nosotros estamos de acuerdo que la promesa le fue dada a Abraham. Y con frecuencia nos hemos preguntado, y yo he abordado este texto desde otro ángulo, diferente al que es mi intención de abordarlo esta tarde. Yo lo he abordado en la manera de fe para la Iglesia, para los creyentes y demás, para edificar fe en sanidad. Pero siendo que en esta tarde ellos no, ninguno que quisiera las tarjetas, entonces pensé que eso me daría tiempo para explicar esto, mientras tenemos la oportunidad. Ahora Abraham 11. Quiero que la congregación lo diga conmigo, que toda la clase, como yo les nombraré, lo diga conmigo. En este lado está Abraham, Abraham y su simiente después de él. Ahora, la promesa fue hecha a Abraham y, conjunción que ata la oración, Abraham y su simiente después de él. Luego la Escritura dice, si vosotros estáis en Cristo, entonces simiente de Abraham sois. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cómo entramos en Cristo? El tema empieza en esto. ¿Cómo llegamos a ser como Cristo? Es cuando llegamos a ser cristianos. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Es cuando somos llenos con el Espíritu de Cristo. Entonces nuestra vida está gobernada por la vida de Cristo, la cual está dentro de nosotros. 12. Ahora, como si una vid produjera una parra, ella produce uvas, y una planta de sandía produce sandías. Entonces, si Cristo está dentro de ustedes, entonces la vida que Cristo vivió y las obras que Cristo hizo, ustedes las harán también. Él lo dijo en San Juan 14:7-8. Creo que es. Dice, las obras que yo hago, ustedes también las harán. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, la promesa fue hecha a Cristo, mejor dicho, a Abraham y a su simiente. Y nosotros, estando en Cristo, somos simiente de Abraham. Ahora, ¿cómo entramos en Cristo? ¿Entramos en Cristo por medio de una profesión? No.
¿Entramos en Cristo por medio de unirnos a una iglesia? No. ¿Entramos en Cristo por medio del bautismo en agua? No. ¿Cómo entramos en Cristo? En Primera de Corintios, el capítulo 12, dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de este cuerpo. 13. Ahora, recordamos que por este Espíritu Santo somos llevados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces somos libres de los juicios de Dios. No podemos entrar en el juicio después que ustedes están en Cristo, porque Cristo llevó el juicio por ustedes. Él se paró en el lugar, igual que Adán en el principio. Adán no fue engañado. En 2 de Timoteo nos dice así. Dice: Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, Adán no fue engañado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero Eva sí fue engañada. Ella pensó que estaba haciendo lo que estaba correcto. Satanás le dio como 95% de puro evangelio y el otro 5% fue lo suficiente como para sacar el resto de lugares. Así que nosotros tenemos que ser no solamente una parte del evangelio, sino que tenemos que ser todo el evangelio. Tenemos que tener la palabra entera, pues el anticristo es un predicador que predica solo una parte del evangelio. Sabemos eso. Y las obras de él son parte del evangelio. 14. Jesús dijo en Mateo 24:35 que el anticristo en los últimos días sería tan semejante al verdadero Cristo, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuche a nuestro hermano Billy Graham decir hace unos cuantos días en un mensaje que el anticristo ya había engañado a los escogidos. Pero eso no es así, hermano Billy. No para estar en desacuerdo con un gran evangelista como él, pero ellos no lo pueden hacer. Si fuere posible, pero no es posible, porque la iglesia fue escogida para salvación eterna y no hay nada que los pueda separar. Ellos son de Cristo y eso es todo. Ellos están dentro del cuerpo de Cristo y nada los puede separar. Y eso es parte del tema en esta tarde. Ahora vamos a abordar y darnos cuenta lo que era Abraham y luego lo que sería su simiente después de él. Y miren, me gustaría decir esto ahora en relación con la primera iglesia, la iglesia cristiana que fue establecida. Fue establecida en Jerusalén en el día de Pentecostés. Todo teólogo tendrá que estar de acuerdo con eso. Todo teólogo regresa a su iglesia a ese tiempo, la iglesia católica. Y es verdad que la iglesia católica empezó en el día de Pentecostés. Es exactamente correcto. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje, Abraham y su simiente, después de él, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 15 al 21. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, Abraham y su simiente, después de él, párrafo 15. Pero como unos 200 años después o 300 años después, ellos se apartaron de eso y llegaron a ser una organización. Y luego ellos organizaron una gran iglesia universal, lo cual católico significa universal. Y desde allí ellos empezaron a tener una sucesión apostólica y trajeron a otro hombre para tomar el lugar de Pedro y los papas. Ellos los empezaron a llamar obispos y así sucesivamente. Y ellos de hecho empezaron en Pentecostés. Eso es correcto, porque todo el cristianismo empezó en Pentecostés. Ahora, la cosa que me pregunto es que si todos creemos que empezamos allá en el pasado, entonces, ¿por qué no estamos haciendo lo que ellos hicieron allá en el pasado? ¿Por qué no tenemos las bendiciones de Dios sobre la iglesia como ellos las tenían en ese entonces? Ya seamos católicos o lo que seamos. Entonces, ¿por qué no tenemos el mismo espíritu moviéndose y haciendo las mismas obras que ellos así hicieron allá en el pasado? Es porque tomamos una cosita u otra y nos establecemos sobre ella, y hacemos una doctrina de ella, y ponemos un punto, y la organizamos, y permitimos que continúe así. Entonces decimos, aquí estamos. Dios se aparta y nos deja.
Eso es exactamente lo que él les hizo a los católicos, luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas y pentecostales. Y así sucesivamente. Él ha hecho la misma cosa y él continuará haciéndola. Porque ustedes trazan un límite y dicen, bueno, nosotros no. Nos vamos a agrupar y separar del resto de ellos. La Biblia dice que ellos harían eso en los últimos días, aparentemente no teniendo la fe. Y eso es correcto. Nosotros queremos la fe que una vez, ahora, nosotros empezamos allá y sabemos que ese fue el principio de la iglesia. Y que eso, principalmente en el principio, todos eran judíos. Después que se evangelizó a la gente judía, luego se fue a los romanos y a los griegos y a todos los demás. Y empezó, pero la reforma llegó allá en los principios del año 1500 y allí empezó la iglesia cristiana. Se empezó a organizar ella misma o a reunirse ella misma. Y estamos viviendo en la última edad de la iglesia ahora, la de la Odisea, de acuerdo a la Escritura. Ahora, ese es Abraham. Esta es su simiente después de él. Ahora, abran si desean en Génesis 12 y empecemos. Donde Dios llamó a Abraham, ahora la primera cosa que yo quiero que ustedes sepan es que cuando Dios en Génesis 12 llamó a Abraham, fue por elección. No fue porque Abraham era bueno, no fue porque Abraham lo merecía, fue porque Dios escogió a Abraham. No que Abraham escogió a Dios, fue Dios escogiendo a Abraham. Y de esa manera él llama a su simiente también, no lo que usted quiera hacer. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Es eso Escritura? Seguro que sí. No es lo que usted quiere ser, es lo que Dios ha escogido que usted sea. Abraham y su simiente después de él, miren, no simientes, sino simiente. Después de él, ahora, la simiente prometida, 17. Ahora nos damos cuenta que cuando Dios llamó a Abraham, fue por elección. He escuchado a las personas decir muchas veces, yo busqué a Dios, yo busqué a Dios. No, yo no estoy de acuerdo con usted. Usted nunca buscó a Dios. Dios primero lo buscó a usted. Usted nunca busca a Dios. Es Dios buscándolo a usted. Es usted el que no se rinde a Dios. Es igual que si usted le pudiera decir al cerdo en su pocilga que él no debería comer pasofia. Si él pudiera hablar, él le diría, bueno, tú atiende tus propios negocios, ¿ven? Hasta que su naturaleza sea cambiada, él siempre permanecerá siendo un cerdo. Usted siempre permanecerá lo que usted es, un pecador, porque usted nació en pecado, fue formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras, y usted es un pecador por medio del nacimiento. Y miren lo que Adán hizo. Tan pronto como él llegó a ser un pecador, él nunca trató de buscar a Dios. Fue Dios buscando a Adán. Él verdaderamente representó la raza humana allí mismo, cuando él mismo se escondió detrás de algunas hojas de higuera que él mismo hizo, como la mayoría de la gente hace hoy. Yo pertenezco a la iglesia y yo tengo puesto mi delantal de hoja de higuera, pero era Dios buscando a Adán y no Adán buscando a Dios. 18. Debería haber sido Adán gritando, Padre, Padre, ¿dónde estás tú? Pero en lugar de ello fue Dios diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y es igual hoy día, así que no hay ni una pizca de bueno tocante a nosotros para que pudiéramos decir que tuvimos algo que ver con nuestra salvación. Fue Dios llamándonos por elección. Ahora bien, quiero que tengan en mente a los tres. Siempre hay tres clases de gente en la tierra. Ellos provinieron de tres razas de gente. Provinieron de Can, Sem y Jafet. Sabemos que Pedro, en el día de Pentecostés, cuando Jesús le había dado las llaves para abrir el evangelio a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles, eso lo concluyó de acuerdo a la Escritura. Todas las razas de la tierra provienen de esos tres muchachos. 19. Y ahora hay tres clases de personas, las cuales siempre están en toda congregación. Están en todas partes, en donde quiera las encuentran. Esos son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Ustedes encuentran esas tres clases de personas probablemente en toda iglesia que hay en el mundo. Son los manufacturados y los incrédulos y los creyentes. Ahora, Abraham llamó por gracia. Perdón.
Abraham llamado por gracia. Ahora, Dios no dijo, y noten que Dios, cuando él llamó a Abraham, él no dijo, Abraham, tú haces cierta cosa, yo haré cierta cosa. Él dijo, Abraham, yo ya lo he hecho. No lo que tú hiciste, sino lo que yo hice, lo que Dios hizo. Él dijo, ahora, cuando él hizo el pacto con Adán, si tú no tocas ese árbol, vivirás para siempre. Adán lo rompió. Moisés y ellos, si tú guardas los mandamientos, yo haré esto y lo otro. Si tú quebrantas los mandamientos, yo haré esto y lo otro. Cuando Dios hace un pacto con el hombre rompe su pacto con Dios. Pero para el elegido, la iglesia, el pueblo elegido, el grupo de gente separado, llamado a salir fuera para que estuviera seguro de ser salvo, Dios lo llamó por medio de su gracia. No que Dios diría, yo te escojo a ti y te condeno a ti. Nunca. Pero si Él es infinito, ¿cuántos creen que Él es infinito? Bueno, entonces Él sabía desde el principio. Él sabía desde el principio cuál sería el fin. Eso es lo que dice en la Escritura. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. 20. Ahora, si Él es infinito debido a su previo conocimiento, Él sabía quién vendría a Él y quién no vendría a Él. Él sabía quién sería salvo y quién no sería salvo. Eso de seguro aclararía Romanos 8 y 9 para ustedes. Si hubiera cualquier pregunta tocante a Dios y si es que Él llama a sus hijos por elección o no. Pues allí Pablo está hablando de Esaú y Jacob, que aún antes que los niños hubieran nacido, ni siquiera sabiendo lo que era el bien o el mal, Dios dijo, a Jacob amo y a Esaú aborrezco. Aún antes que los niños tuvieran la manera de hacer un escogimiento. Pero Dios sabía desde el principio lo que era Esaú. Él sabía lo que era Jacob. Y Dios sabía en el principio lo que eran ustedes y lo que ustedes no son. Así que, por lo tanto, no podemos ser nada sino lo que, si no podemos ser como alguien más, sencillamente seamos lo que Dios nos hizo. Eso es todo lo que podemos hacer. Todo lo demás, aparte de eso, sería hipocresía. Seríamos unos hipócritas. Así que no queremos ser eso. Sería mejor que fuésemos un infiel que ser un hipócrita. Seamos exactamente lo que somos. Y todas estas cosas tienen que operar juntas para hacer que avancen las grandes ruedas de Dios. Y ni una sola cosa está yendo mal. Yo les garantizo eso. Todo. ¿Piensan ustedes que el diablo pudiera alguna vez conquistar a Dios? ¿Qué cosa? Seguro que no. Allí, él no lo puede hacer. Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. Él está asegurándose que todo ayude exactamente a bien. La única cosa con que él tiene problemas es de volvernos a meter en fila. En donde debemos estar, allí es en donde Dios tiene problemas. 21. Ahora, él llamó a Jacob. No, perdónenme. Llamó a Abraham por elección y por gracia y le dio vida eterna y le dijo que lo visitaría en la vejez. Él no tenía que hacer una sola cosa al respecto. La única cosa es que fue por gracia. Y esa es exactamente de la manera que la iglesia es llamada hoy. Es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y nosotros sabemos que eso es correcto. Dios llama a la iglesia por su gracia. Si no fuera hoy por la gracia de Dios, ustedes estarían allá afuera en la lluvia mirando un juego de pelota en alguna parte. Ustedes estuvieran allá afuera en las carreteras dando la vuelta. Ustedes estuvieran en una cantina en alguna parte. Estarían con la esposa de algún hombre o con el esposo de alguna mujer. Ustedes estarían allá en el mundo, pero es por el llamamiento y la gracia de Dios que Él ha cambiado sus mentes y los ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nuestra alma mira hacia Él hoy con expectativa de su venida. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Abraham y su simiente después de él, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, párrafos 22 al 28. Sí, hermano, Dios le bendiga. Discúlpenme, hermanos, un momento. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Abraham y su simiente. Después de él, predicado
El 23 de abril de 1961. Párrafo 22. Por lo tanto, en Colosenses 3, que dicen, no mintáis los unos a los otros, y todas esas cosas que ustedes solían hacer, háganlas a un lado, sin malicia, sin contienda, y todo, y amaos unos a otros, pues vuestra vida habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y sellada allí por el Espíritu Santo. Y cuando Cristo, el cual es nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él. Oh, ¿qué hace eso a un hombre o a una mujer que tiene esa esperanza viviendo en ellos hoy mismo? Al ver que estamos en los últimos días y saber que nuestra vida, Cristo, cuando Él se manifieste, nos manifestaremos con Él. Amén. Tenemos las arras de ello ahorita, por el Espíritu Santo. Dios llamando a Abraham, y note, cuando Dios llamó a Abraham, Él lo llamó para que Él mismo se separara de todo el resto de la incredulidad. No importó cuán religiosos eran ellos, cuán píos eran ellos, cuán amables eran ellos. Él llamó a una total separación. Y Dios, cuando Él llama a un hombre, Él lo llama a una total separación. Si Él es la simiente de Abraham, a separarse ustedes mismos de las cosas del mundo, de esta vida moderna. Párrafo 23. Oh, los ministros hoy en día están teniendo mucha dificultad haciendo que su gente vaya al culto de oración el miércoles en la noche. Ellos aman los programas de televisión y ellos aman los entretenimientos el domingo. Ellos no quieren ir a la iglesia el domingo. Muchos de ellos me dicen, los ministros que las bancas de la iglesia están vacías. Se están vaciando porque la gente está empezando a ir. El mundo ofrece tanta distinción y tanta elegancia y europeo sobre las cosas del mundo, y la gente se deja llevar por eso. Ahora, eso muestra que desde el principio ellos no tenían nada para empezar. Pues si ustedes aman a Dios, a ustedes, no se pudieran apartar de la iglesia, ni amarrándolos con un alambre, no los pudieran apartar de ella, ni encadenándolos. Ellos no pueden esconder a un creyente de corazón de Dios. Él pudiera estar todo engañado. Ahora, hay mucha gente que de hecho piensa que ella está bien. Pero si tan solo se detuvieran y observaran su vida, vieran que el Espíritu de Dios no está allí. Si no cuadra con esta Biblia, entonces hay algo mal con la experiencia de usted. Perdón, hay algo mal con la experiencia que usted tuvo. Así que usted debe regresar y alinearse con la palabra para ver si la vida de Dios está dentro de usted. Si usted prefiere mirar un programa de televisión que orar, hay algo mal en usted. Si usted prefiere tomar una tarde de domingo para tomar un paseo en su automóvil en lugar de ir a la iglesia, hay algo mal en usted. En alguna parte, porque donde esté vuestro corazón, allí está también vuestro tesoro. Dijo el Señor Jesús, su corazón está unido con ello. Usted es parte de ello. Usted llega a ser parte de Cristo, porque usted está unido con la estructura de Cristo, porque usted es la novia de Cristo, si usted lo ama a Él. Párrafo 24. Ahora, Dios lo llamó a Él por elección, dándole el pacto. Está en Génesis en el capítulo 12. Miren, queremos recordar eso. Y llamó a una total separación de todas las cosas del mundo. Ahora, Abraham no obedeció a Dios. Ahora me voy a referir a eso. Ahora, si acaso digo una palabra aquí esta tarde que es contraria a la creencia de alguien, bueno, miren.
no se levanten ustedes y se salgan, porque eso muestra cómo fueron criados, ¿ven? Pero solo permítanme decir esto. Yo creo que si un hombre es católico y está dependiendo de la Iglesia Católica para su salvación, él está perdido. Yo creo que si un hombre pertenece a la Iglesia Católica y está dependiendo en Jesucristo para salvación, él es salvo. Si él es un bautista o un pentecostal, él está dependiendo de la Iglesia para su salvación, él está perdido. Si él está dependiendo de Jesucristo, él es salvo. Porque por medio de la fe soy salvo, por gracia. Vean, es su fe personal en Cristo lo que los salva a ustedes. Y ninguna iglesia los puede salvar, ninguna organización los puede salvar, ningún grupo de gente los puede salvar. Es Cristo y solo Él, Él que los salva a ustedes. Por lo tanto, ustedes deben mantener eso en mente. Así que ahora, si yo golpeo a una denominación esta tarde o algo que pertenece o a lo que ustedes pertenecen, por favor, solo quédense quietos por un momento hasta que desarrolle este punto para la gente. Por favor, párrafo 25. Ahora, nos damos cuenta que justificación, Dios llamó a Abraham por justificación. Y por gracia, Él lo llamó por elección. Él fue elegido por gracia. Él fue llamado y fue hecho el pacto con él, antes que Abraham tuviera que decir una sola palabra de que estaba correcto o incorrecto, o decir sí o decir no. Dios lo llamó a él. ¿Eso es correcto? Perdón, ¿es correcto eso? Ahora ustedes lean los primeros, el capítulo 12 de Génesis, los primeros, como los primeros 10 o 15 versículos, y ustedes lo captarán muy bien. Párrafo 26, y luego nos fijamos que en el capítulo 15 de Génesis, que allí es en donde Dios hizo algo más con Abraham. Ahora, ¿cómo llamó él a Abraham? Por fe, lo llamó por gracia, lo salvó por gracia, lo justificó por gracia. ¿Es correcto eso? ¿Cómo llamó a él a la iglesia, la simiente de Abraham? Por fe, por gracia. Justificación por gracia, por fe, así como Él lo hizo con Abraham, así Él lo hizo con la simiente de Abraham después de él. Todos los que creen digan amén. La congregación dice amén. Seguro que sí, eso es justificación. Ahora, ¿cuál iglesia representaría justificación? En la primera reforma de Martín Lutero, ¿quién salió predicando justificación por fe? Todos nosotros sabemos eso. Ese joven sacerdote alemán que arrojó la hostia sobre el altar y dijo que no era la sangre de Jesucristo o la hostia, que él sabía que solo era pan y vino. Así que él la arrojó sobre el altar y dijo, representa el cuerpo de Cristo. Y esa es la diferencia que separa al católico del protestante. Uno dice, el católico dice, el cuerpo de Cristo, y el otro dice, representa el cuerpo de Cristo. Párrafo 27. Ahora, Lutero dijo, el justo por la fe vivirá, y ese es exactamente el primer llamamiento de la simiente de Abraham, después de los cientos de años de la edad del oscurantismo, para así formar la iglesia que se irá en el rapto. Ahora, tolérenme en estos minutos. Ahora, ¿cómo llamó él a Abraham? Ahora, en Génesis 12, por fe, justificación por fe. Luego él llamó a la simiente de Abraham lo siguiente, lo cual fue por fe, por justificación. Ahora, Abraham no obedeció completamente a Dios. Hasta que él obedeció completamente a Dios, Dios nunca le confirmó el pacto a él. Ahora, en el capítulo 15, nos damos cuenta que él le confirmó el pacto a Abraham. ¿Cómo lo hizo? Párrafo 28 para terminar. Noten, él le dijo a Abraham en el capítulo 15, ustedes se fijan en esto, que él le dijo a él que tomara una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, que los partiera por la mitad y se los ofreciera a él.
Y Abraham tomó esos tres animales de 3 años, como les dije, tres separaciones, los tres como la Trinidad y los demás los tres. Ahora, vemos que él los partió a estos por la mitad y los separó. Luego él puso allí dos, una tórtola y un palomino. Él no dividió a esas aves porque el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento la sangre para el sacrificio había cambiado, pero la tórtola y el palomino representaban sanidad. Pues sabemos que eso era para la limpieza de la lepra y demás, para la sanidad. Y la sanidad siempre ha sido basada sobre su fe en Dios. Entonces, si yo digo, usted dice, la sanidad no fue incluida en el Nuevo Testamento, en la nueva expiación. Bueno, si la antigua expiación tenía sanidad en ella, ¿no es mejor esta? ¿Cómo pudiera usted decir entonces que no es? Pero todo es, se basa en lo mismo. Párrafo 29. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por aquí vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 23 de abril del año 1961. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche, Señor. Oh, simiente de Abraham, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra, oh Señor, porque religiones que se han llenado, Señor, no nos salvarán. No podemos seguir a ellos. Pero, oh, simiente de Abraham, sigue tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias. En esta tarde hemos instruido como soldados de la patria celestial, Señor, primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, oh Padre. Demostraste quién eres tú, oh Señor. Han pasado ya más de 6,000 años, Señor, y han gobernado estos 4 imperios. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, oh Padre, pero viene ese quinto reino inconmovible que es tu reino, oh Padre. Pues en esta tarde te decimos que venga tu reino hacia nosotros, Señor. Aquí no tenemos nada, Señor. Estamos pasando un poco de tiempo nomás, peregrinando, Señor, en este espacio llamado tiempo y retornaremos a eternidad, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que también están en la cena, Señor, juntamente. Señor, te decimos gracias, Padre eterno, por este privilegio que tú nos das en la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Señor, más adelante tenemos un servicio de culto. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, para que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Thank you.
clamamos por revelación, Señor Jesús. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta.